Pa, 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 pam. ¿Cómo estáis, chiquis? Voy a esperarme a que entre un poquito de gente. No son manchas, es agua, ¿vale? Porque tenía el pelo así, afro. Entonces me he manchado un poco de agua. Pedro está al caer, no os preocupéis. Voy a hacer la presentación. Ah, ¿que Twitch no iba hoy o qué? Qué raro, no tenía ni idea. He estado, la verdad es que he estado todo el día bastante desconectado. ¿Veis cómo se está yendo poco a poco? Se está extinguiendo. Qué bonito es eso, ¿verdad? Por cierto, tenía esto así antes. Ay, no me deja ahora. ¿Cómo lo tenía para que se viera? No, pero no, no, antes molaba más. Bueno, bien, no os lo puedo enseñar. ¿Cuánto han pasado? 3 minutos ya, venga, vamos a empezar. Voy a quitar el Lo-Fi Beats, aunque me guste mucho escucharlo y me tranquiliza. ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al Twitch de Neutral.es. Mi nombre es Emilio Domenech, soy periodista y en esta ocasión vamos a hacer algo un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Es verdad que la semana pasada en esa bonita paella de Acción de Gracias invitamos a no otro que nuestro gran amigo Sandro Pozzi, también periodista, colaborador de La Sexta, que ha compartido conmigo este intenso viaje de las elecciones estadounidenses. Pero ahora, cambio de rumbo. Nos vamos al otro lado del charco, donde estáis muchos de vosotros, por cierto, a hablar con Pedro Ballín, una persona a la que, ante todo, considero un amigo. A Pedro lo conozco desde hace muchos años. Nos conocimos, si no me equivoco, en festivales de cine, yo diría que en San Sebastián, aunque no estoy seguro, igual nos conocimos en Madrid, pero yo diría que fue en San Sebastián. Esto ahora me corregirá él. Pero el caso es que es una persona a la que llevo admirando desde hace muchísimos años y me parecía un periodista de primer nivel y si tuviera que preguntarle a cualquier persona, a cualquiera del mundo, un libro, se lo preguntaría a él. Porque ese tío, o sea, se ha leído todo lo que está escrito. Es increíble. Tengo un email suyo que guardo con mucho cariño en el que me recomendó un montón de libros diferentes, sobre todo libros de aventuras, que es lo que me interesaba a mí, al que acudo siempre que me acerco a una librería. ¿Me he terminado alguno de los libros que me ha recomendado? Creo que solo un par. Pero aún así, la verdad es que los dos que me recomendó eran maravillosos y los otros que he empezado, que también me recomendó él, si no los he terminado es simplemente porque soy gilipollas. Pero bueno, bien, eso vamos a dejarlo a un lado. Voy a llamarle, vamos a ver que venga él y que nos cuente algunas cosillas muy interesantes. Sobre todo, le quiero hacer una pregunta sobre periodismo muy top, porque básicamente él vio venir el futuro y creo que nos va a contar una cosa muy molona sobre ese tema.
Por cierto, me voy a tener que poner... Don Pedro, dame un segundo que te tengo que poner en pantalla. Ah, ¿no me oyes? Espérate. Vamos a ver. Ahora sí que me oyes. Ahora sí que te oigo. Vale, dame un segundo. Sí, sí, yo te escucho perfectamente. Y mis compañeros, mis amigos también te escuchan, pero vamos a tener que ponerme mis auriculares. A ver. Vale, dame dos segunditos, que es que... Si lo hubiéramos configurado antes, pero te quería presentar. Más divertido así. Así tardamos más tiempo. Vale, este ya está por otro lado. ¿Me puedes hablar un momento, Pedro, para ver si se te escuchan en el chat? Yo te oigo perfectamente, sí. Ahora yo... Vale, aquí fuente ND, agregar fuente, nueva, agregar, ahora. Vale, ahora sí que estás, te tengo. Ah, ¿puedes hablar ahora? Yo creo que sí que te escuchan ya. Hola, muy buenas noches. Ahora sí que te escuchan perfectamente. Mari Coppers. Y ahora el crop. Esto es lo que pasa por no tener ni puñetera idea, porque yo tengo, no sé si lo sabes esto, Pedro, pero hay un chico que tú sigues que se llama Mario Castroviejo, que es un crack, que tiene 16 años, y todas estas cosas que estoy haciendo yo ahora, él me las habría hecho en 5 minutos. Pero así funciona el... Explotación infantil haces. Sí, sí, exacto. Pequeño imperio mediático. Exacto. Exacto. Vale, yo creo que ahora sí que lo... Bueno, yo te he cortado demasiado. Espérate. Bueno, lo primero, mientras te voy ajustando en la pantalla, la primera pregunta que te quería hacer, ¿tú cuándo crees que nos conocimos tú y yo? Yo estaba pensando que era en el Festival de San Sebastián, pero no estoy seguro. Creo que el primero de nuestro grupo de feroces que conociste, me parece que fue David Carrón, el que fue luego primer presidente nuestro. Y creo que os conocisteis en Venecia. Eso seguro, sí, a David Carrón lo conocí en Venecia, es verdad. Y yo creo que al año siguiente nos conocimos en Donosti. En Donosti. Al año siguiente o ese mismo año, porque claro, son con pocas semanas de diferencia Venecia y Donosti, no sé. Prácticamente nada, 2 semanas, sí, porque, bueno, para los que no lo sepáis, yo antes me dedicaba al periodismo cinematográfico, de hecho sigo siendo parte del gremio de informadores de periodistas, bueno, no, ¿cómo se dice? ¿Informadores, gremio de informadores cinematográficos? ¿Sí? ¿Lo he dicho bien? Y, pero bueno, ahora ya estoy más separado de ese sector, evidentemente, y ahora estoy más metido en la política, pero tú también, Pedro, tú también te has abandonado... ¿Sí? La información cinematográfica. Entonces, sí. ¿Puedes contarme un poco cuál ha sido tu viaje? Porque yo sé que tú empezaste en el periodismo local, ¿no? Y luego has ido cambiando, has dado muchos tumbos diferentes, pero empezaste en, puede ser, en Asturias. Sí, sí, sí. Vale, y luego te fuiste a Madrid, en el que estuviste en uno de los diarios gratuitos, diarios, ¿cómo se llamaba? El Metro. Sí. O sea, que pasaste Asturias, Madrid, y luego te pasaste ya al cine, ¿puede ser? No, bueno, esto fue primero en Asturias 2 periódicos locales, La Nueva España de Oviedo y El Comercio de Gijón. Luego en Madrid estuve 5 años en Internet, en distintos medios. Primero en un medio cultural que se llamaba El Foco, luego en uno de los que fue primeros diarios digitales españoles, el segundo, de hecho, creo, después de La Estrella Digital, que se llamaba Mi Canoa, porque era de un grupo canadiense, entonces se inventaron un nombre ahí con sus siglas, un poco raro. Y ahí, de ahí en 2005 sí, pasé a Metro, al gratuito. Estuve 2 años. Y en 2007 entré en La Vanguardia y entré en la sección de Cultura. Y entonces, no inmediatamente, los 2 primeros años hice sobre todo... libros, arquitectura, museos y a partir de 2009 más bien, empecé a hacer ya regularmente información de cine. Sí.
Pero bueno, yo imagino que a ti siempre te había fascinado el cine, entonces la razón por la que entraste en La Vanguardia fue con eso en mente o te ficharon simplemente porque tú propusiste, oye, quiero escribir de cultura. ¿Cómo funcionó exactamente ese salto a La No, Vanguardia? ese salto tiene que ver con que yo años antes había conocido cuando llegó aquí a Madrid a Enric Juliana, hicimos buenas migas y él me hizo una oferta para incorporarme a La Vanguardia en el otoño e invierno de 2006, entré en enero de 2007 y la vacante que había en la delegación de Madrid era en la sección de cultura. Creo que desde el principio Enric siempre tuvo el propósito de pasarme a política, pero la cosa fue quedando ahí y estuve 10 años casi en cultura. Y la razón por la que hice el cambio, la verdad, fue porque en los 2 años y pico en Metro me lo pasé muy bien, pero era redactor jefe, subdirector, y me dedicaba a hacer portadas, pero no escribía nunca. Y bueno, me apetecía volver. Dejar las labores, digamos, de edición, que también en internet había hecho mucha edición, y volver a escribir regularmente, y bueno, por eso al final acepté. Y el propósito en principio era que estuviera 2 o 3 años en cultura y pasarme a hacer información política, y la cosa al final se prolongó casi 10 años, Porque hasta que. pero de todas maneras, aunque ahora ya te hayas pasado a política, el cine y las series las tienes, sigues teniendo muy presentes. Has escrito algún artículo bastante largo, que por cierto, a los que estéis escuchando, os lo recomiendo encarecidamente. Artículos, tienes uno de Star Wars muy bueno de hace unos cuantos meses. Yo creo que fue primeros de año, ¿verdad? De este tramo inicial del año. Uno sobre el planeta perdido de Obi-Wan. Uno que hace es una comparación con la política de pasillo en el Congreso de los Diputados y Star Wars. Sí, en realidad tengo dos. Uno reciente, que es al que tú te refieres, que es sobre la tecné, sobre la politología como gran intérprete de la política ahora. Pero creo que el que tú dices es uno que repaso todas las películas, excepto la última que no se había estrenado y que después de estrenarse he decidido que no voy a tocar aquello, que no hace falta mencionarla para nada. Ahora, es En la verdad que. que aquí no hay mucho debate porque tú y yo somos muy fans de los últimos Jedi y no, sin embargo, de la última película, de la última entrega, que nos parece una miserable basura. Sí, es como. No sé ni qué comentario hacer. Es un desastre de unas dimensiones. Incluso en la peor de mis pesadillas pensaba que podía hacer una rectificación que estropeara hacia dónde iba la saga, pero no me podía imaginar un desastre como el que protagonizó. El señor Abrams queriendo desdecir todo el rato a Ryan Johnson. Que, bueno, que no fue solo él, porque fue también John Boyega, uno de los actores protagonistas de la saga, que interpretaba al Stormtrooper, que luego pues, se hacía parte de los rebeldes, pero él fue uno de los que se sintió más rechazados por esa segunda película de los últimos Jedi, porque le daban esa trama paralela, que se iban a este planeta con el casino, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero tú no crees, o sea, no tienes ningún atisbo de duda que todo lo que hizo Rian Johnson estaba bien y que todo lo que hizo JJ Abrams estaba mal. Tanto en la 7 como en la 9. Bueno, lo que hizo en la 7, digamos que yo le encuentro más, le encuentro atenuantes al pecado, digamos, o al delito, porque en el fondo la familia estaba rota, digamos, de los fans de Star Wars, ¿no? Estaban los que eran críos con la primera trilogía y se habían sentido decepcionados con las precuelas de Lucas. Y luego estamos los que todo nos parece bien casi siempre y estábamos encantados con todas las pelis. Pero hacía falta una reconciliación, digamos, de la familia de Star Wars. Entonces creo que con todo su conservadurismo, episodio 7 reúne bien a la familia de Star Wars de nuevo, ¿no? Aunque quizá lo más pecaminoso que hace es ignorar las precuelas de Lucas como si no hubieran existido, Le ¿no? gusta mucho ignorar No. a JJ Abrams. Sí. Pero entonces como primer acto de una nueva trilogía, creo que lo que hace está bien, es salvable.
Dos cosas Y sobre. tienes. No, iba a decir que. Bueno, dos cosas que me parecen muy interesantes sobre la comunidad de Star Wars. No, imagino que estarás al tanto, pero en Reddit hay una comunidad muy famosa que se llama Prequel Memes, o sea, los memes de la precuela, que es una comunidad maravillosa porque todos los memes que publican ahí. Y además es la típica comunidad de memes que no pasa de moda nunca. Y siguen sacando, no sé cómo lo consiguen, porque son solo tres películas, pero se siguen renovando. Yo creo que también las guerras clon les dan bastantes posibilidades. Pero. En referencia a eso y lo de JJ Abrams, lo que hizo con la película 7, yo recuerdo haber escrito, que escribí en su momento un artículo al respecto de la nostalgia y de cómo estaban jugando con ella en aquellos años, que Jurassic World, por ejemplo, era otra película que también lo que hacía era imitar casi al detalle la película original, tiempo, o sea, la misma cadencia, las mismas escenas, todo prácticamente recreado de la misma forma, que es ese conservadurismo que entiendo al que hacías referencia tú hablando de Star Wars 7, pero. ¿Tú no crees que, porque se hablaba mucho de que el cine de Hollywood se agotaba, se quedaba sin ideas, esta crítica tan aburrida ya de esto de que Hollywood se queda sin ideas, ¿cómo crees que encaja la figura de JJ Abrams en toda esa crítica al sistema de Hollywood? Es que yo estoy muy despistado con JJ, porque cuando empezó a trabajar en televisión y vi su primera charla TED, la famosa charla de la caja, pensé que era un tipo con cerebro. Pensaba. Te lo juro, y es una cosa de la que estaba muy convencido, incluso cuando yo creo que me perdonen los trekkies, pero yo creo que lo que les hizo con Star Trek levantó la franquicia que estaba moribunda y no perdí mi confianza en él ni siquiera con sus remedos, con su homenaje a E.T. y a los Goonies en Super 8. No sé, pensaba que era un tipo con dos dedos de frente. Y en cambio, el tipo que dirige Episodio 9 es para mí un completo desconocido. O sea, no tiene nada que ver ni con lo que él había hecho en Misión Imposible, ni siquiera con el episodio 7. Entonces, no sé exactamente qué es. O sea, da la impresión de estar escrito esa película en un ataque de pánico. La forma, además, en la que. No es que se olvide de la peli de Ryan Johnson, es que alude a ella para rectificarla todo el tiempo. O Totalmente, sí. sea, hay escenas que no tienen ningún otro sentido que desdecir una escena de la película Pero anterior, ¿no? Como. a mí me da la sensación de cuando hicieron las entrevistas y los junkets, que son los eventos que organizan las grandes productoras o los estudios para que los periodistas entrevisten en formato así ultra rápido a los protagonistas, a los creadores de las series o de las películas. Pero en los junkets a mí me da la sensación de que todos estaban aliados en realidad para contrarrestar lo que había hecho Ryan Johnson. Es decir, parecía que había una alianza para olvidarse de lo que había hecho Ryan Johnson con la película 8, porque todos parecían estar descontentos. Y no sé si era una respuesta a la reacción que hubo por parte de la comunidad de Star Wars, o simplemente porque de verdad nadie estaba contento con lo que había hecho Ryan Johnson. Ryan Johnson, que es un tío que tiene pues un historial en el cine y en la televisión bastante bueno, hizo el mejor episodio de Breaking Bad, aunque sé que en el chat algunos se van a revolucionar, pero que es el episodio de la mosca de Breaking Bad. Y también el Ozymandias, que es considerado, me parece que uno de los mejores episodios mejor valorados de toda la historia de IMDb. Y luego aparte también tiene. ¿Cuál era la otra película con Joseph Gordon-Levitt, aquella que viajaban en el tiempo? Y Bruce Willis. Looper, Looper. Looper. Buenísima, buenísima Looper. Pero no sé, a mí me sorprendió mucho. No sé si es que en el rodaje igual todavía no se han desvelado cosas que realmente ocurrieron, pero me sorprende una Es barbaridad que fuera. muy raro, mira, Julio, hay una cosa rarísima, que es que Disney estaba encantada con la peli, con el episodio de Ryan Johnson, y la película funcionó muy bien, de taquilla, no, así como Han Solo, por ejemplo, les funcionó mal, porque yo creo que la cuidaron poco y la promocionaron mal. Episodio 7, episodio 8, perdón, Los Últimos Jedi funcionó muy bien. En general, las críticas fueron muy positivas. Y una pequeña comunidad de haters los volvió majaretas. Pero en la promoción de aquella película no había como. Tú sabes, esto lo hemos visto antes: películas que en un momento dado entran en desastre, y ya lo sabes durante la preproducción, porque te enteras de los avatares, de cómo ha sido, y ya cuando llega la promoción es un poco un sálvese quien pueda. Esto, incluso con Han Solo pasó esto un poco, Sí. ¿no? En cambio, con Episodio 8 no solo no pasó esto, sino que a la semana del estreno y leídas las primeras críticas norteamericanas, Disney
quiso que firmara Ryan Johnson tres pelis más con la franquicia y... O sea, que había como un ambiente de que lo que se había hecho estaba bien. Ya. Todo se produce como... unos meses más tarde empiezan, o unas semanas más tarde, empiezan a aparecer como esta comunidad de no sé cómo de llamarlos, de señores mayores enfadados, ¿no? Sí, bueno, los típicos que luego subían vídeos en YouTube despotricando durante 20 minutos delante de la cámara porque no les había gustado cómo una mujer toma la decisión de sacrificar el último, la última nave, ¿no? Creo que además es sanísimo lo que hizo esa peli, ¿eh? Esta historia de redibujar el heroísmo desde una perspectiva no belicista y no masculina, y sobre todo el mensaje que enviaba a los fans de, bueno, esto tiene la importancia que tiene, ¿no? Que es Yoda prendiendo fuego a los libros sagrados. Eso era brutal. Este tipo... Y diciéndole al otro, es que estáis aquí muy apesadumbrados y todo el rato pensando en las batallas que perdisteis y pabila un poco y deja de lamerte las heridas. En fin, me parece que todo tenía un mensaje muy renovador, muy, muy, no muy para convertir Star Wars en otra cosa, sino para convertir a Star Wars en lo que Star Wars necesita ser para una generación nueva. Pero tú no crees que, por ejemplo, igual lo que pasó es que tenían miedo de que al ir tan en contra de todo lo que había sido Star Wars antes, ir en contra de parte de la mitología de Star Wars que se había construido con la saga de Skywalker, lo que tenían miedo es decir, oye, que es que está diciendo que todo lo anterior no vale, no que no vale, pero sí que como que lo deja un poco atrás, cuando en realidad toda la franquicia se está construyendo por lo que ahora tienen en Disney Plus, que es la saga original, las precuelas, y Clone Wars y Rebels, quizá, la nueva animada. Sí, pero ten en cuenta que un relato de... Es que esto es muy canónico. Un relato de aventuras con un joven que sale al mundo básicamente consiste en que termina matando a sus padres y a sus viejos, ¿no? Y de hecho, la primera trilogía básicamente era esto. El mundo de Vader y Obi-Wan termina para que el mundo de Luke, Leia y Han empiece. Entonces, Johnson es mucho más fiel al la tradición y el legado de lo que ese relato tiene que ser, de lo que es J.J. Abrams, que convierte su película final en un desfile de los muertos. O sea, resucita a todo el mundo. Ahí reaparece todo el mundo otra vez para que los señores mayores estén contentos porque están viendo a sus personajes clásicos. Cuando en realidad lo que consiste fundar el relato heroico de un personaje, como en este caso Rey, pues es en todo lo contrario, ¿no? En superar a sus mayores y apartarlos y hacerse camino. Por eso no me parecía mal cómo en el episodio 7 comienza esa evolución matando a Han Solo. Spoiler. Y el proceso que lleva hasta el episodio 8 está preparando para... No sé, el propio mensaje, sois la chispa, somos la chispa que encenderá la llama, está preparando un salto generacional. Y si lo hubieran hecho bien... Si lo hubieran hecho bien, que es que en realidad tenían todas las herramientas y todos los ingredientes para hacer una tercera película espectacular. Sí, sí, sí. Si lo hubieran hecho bien, no tendría por qué ser el último, el episodio 9. Podría aparecer una trilogía posterior 10 años después. El cambio con lo que han hecho, yo creo que han destruido por lo menos la serie regular está destruida. Entonces, dejando lo que es esa última saga a un lado y sabiendo que a ninguno de los dos nos gusta esa última película, ¿cómo ves el salto ahora al streaming con The Mandalorian? Y si puedes no meterte en spoilers, que estoy seguro que hay mucha gente aquí que todavía tiene pendiente ponerse con los últimos episodios, pero ¿qué te está pareciendo The Mandalorian? Bueno, ya creo que ya ese avance. Pues, por cierto, este me lo regaló un productor audiovisual al que conoces bien. Ah, de tu quinta. Empieza por J y termina por One, ¿no? Sí. J One. Pues yo creo que desgraciadamente la serie regular es lo único que no va bien. O sea, la serie regular, la serie numérica.
Los dos spin-off a mí me gustan muchísimo, tanto Rogue One como Han Solo. ¿Han Solo te Pero mu gusta? mucho, mucho, mucho. Es verdad que es una película que en esto sí que puede ser generacional. Es una película con una estructura muy rara para una película de acción y aventuras de estos tiempos, porque en lugar del modelo Marvel, que tienes una set piece cada 10 minutos, esta película está construida, de hecho, casi calcada de una estructura de un Indiana Jones. Tiene muy pocas set pieces largas, muy buenas, pero todo su. No sé, es que parece, a mí me parece una peli súper clásica, muy modesta y muy divertida. No sé, a mí me gusta mucho Han Solo. Otra cosa es que creo que en estas películas siempre tienes que luchar contra las expectativas de qué es lo que la gente quiere ver o piensa de ese personaje que ha tenido macerando en su cabeza durante 30 años o 40 años, ¿no? Pero sí, a mí me gustan mucho los dos spin-off. Y luego, todo lo que ha hecho Filoni está muy bien. Todo Filoni, lo que ha para hecho. los que no lo sepan, Dave Filoni es el que ha hecho la secuela, no, perdón, la serie paralela animada de Star Wars, Clone Wars. No así la original, porque la original la hizo el que hizo el laboratorio de Tartakovsky. Dexter, ¿no? Exacto. Pero bueno, Dave Filoni Tartakovsky. que está detrás de algunas de las mejores decisiones creativas del universo de Star Wars. Y luego hizo Rebels, que empezó como una serie un poco más infantil que Clone Wars, Que yo la menos dejé por oscura. eso mismo, la dejé por eso mismo. Pues termínala porque acaba cerrándola sobre Guerras Clon y resolviendo muchos de los personajes. Aparecen muchos de los personajes ya mucho mayores que aparecen en Guerras Clon. Y regala alguna escena mítica como mítica para, digamos, la. Es que no sé si spoilear esto. Bueno, no, no lo voy a contar. Pero vamos, el final de Darth Maul, el final esta vez sí, el final de Darth Maul está contado en el final de Rebels. Darth Maul, que para los que no lo sepan, resucita en Guerras Clon. Darth Maul, que es Porque. el rojo negro Sí, el de la tatuaje. primera, de la amenaza fantasma. Y luego Filoni ahora está acompañando a Favreau como máximo responsable de Mandalorian. Y yo diría que Mandalorian es uno de esos casos extraordinarios donde está todo bien todo el rato. Es que me parece asombroso porque además tiene una característica que es que hace muy fácil algo que es muy difícil, que es que todos los capítulos estén bien medidos, que haya la dosis justa de novedad y clasicismo, recupera casi todos los géneros del relato de aventuras, desde el western, el cine de samuráis, el cine de caballeros, el episodio con el que, sin explicar mucho en detalle, pero el episodio con el que arranca la segunda temporada, Caballero llega al pueblo para hacerse con armadura y le piden que acabe con el dragón. O sea, no, no puede haber más clasicismo ya que esto, ¿no? Y todo eso contaba en un tempo de western. Que además No sé, cogieron, me en parece. ese episodio es el que está el actor de Justified, que es precisamente una serie western. Sí. Pero a mí Sí, sí. lo que más me gusta de Mandalorian es precisamente eso, que ha jugado con los géneros en multitudes de episodios diferentes, dándole probablemente bastante libertad también a los directores para que asuman control creativo en esa parte del acercamiento, no solo el formal, porque es verdad que hay episodios que también tienen diferentes decisiones a nivel formal, que eso lo hace que sea una serie más interesante de ver también. Porque Bryce Dallas Howard, por ejemplo, que ha dirigido dos episodios, ojo, la hija de Ron Howard, que salía en Jurassic World, la actriz de La Joven del Agua, peliculón, masterpiece de M. Night Shyamalan. El bosque. El bosque también está muy bien, sí, pero La Joven del Agua mejor. In my opinion. Pero nada, el caso es eso, que a mí lo que más me gustaba, lo que más me está gustando de The Mandalorian, y creo que igual se ve un poco mejor en la primera temporada, pero es la forma en la que con personajes y con la mitología de Star Wars es capaz de presentarte cosas que, al menos para mí, tú que conoces mucho mejor la mitología de Star Wars, quizá no, pero que para mí se sienten muy nuevas, ¿no? Entonces, todo esto del This is the way de los Mandalores, ¿no? De este es el. Como, no sé cómo se dice en español, imagino que este es el camino, ¿no?
Es el camino, sí. O luego lo que hicieron con el personaje aquel que decía I have spoken, he hablado, que parece una tontería, pero ese tipo de decisiones a nivel de guión son tan inteligentes y consiguen construir ese cosmos que al final hacen que sea una serie muy satisfactoria de ver. Y a mí con Baby Yoda lo que consiguen es que a mí me apetezca ponerme un episodio y termine de verdad sonriendo con esta serie. O sea, termino feliz cuando termino cada episodio y creo que todas esas recompensas que ofrece a nivel formal, como te decía antes, se complementan con esas recompensas más de mitología y luego encima tienes ese factor de la aventura que estabas comentando tú antes, que es eso, que al final coger tanta inspiración de tantos dentro de lo que es la aventura, pero de tantas fuentes diferentes, hace que sea una serie prácticamente perfecta. Sí, muy contenida, ¿no? Porque si te das cuenta en cuanto a sus estructuras argumentales, no se ha metido en líos, no ha creado ninguna trama compleja. En general, todos los episodios es básicamente una estructura muy simple, casi tomada de hay un modelo canónico del western, que es el forastero, o sea, el intruso benefactor, aquel que llega, resuelve un problema y desaparece, que se calcó en series clásicas de la televisión americana de los años, a partir de los años 60, sobre todo, como El Fugitivo, uh-huh, la primera serie de Hulk, que siempre era el protagonista caminando por una carretera, llega a un pueblo y resuelve un entuerto y se va, ¿no? Este esquema lo está siguiendo como con una precisión. Y eso le simplifica mucho la estructura narrativa. Va introduciendo novedades sobre el universo de Star Wars, que esto es una condición que tienes que hacer siempre, porque cuando en su momento nos explicaron que el universo de Star Wars era una galaxia, pues claro, tú tienes que tener mucha variedad de culturas, de fauna, de flora, entonces que cada pieza que vas haciendo enriquezca un poco ese universo es casi condición sine qua non, ¿no? Pero a la vez recupera un montón de personajes, porque están apareciendo personajes, algunos, o vínculos con personajes, algunos de las películas clásicas, otros de las precuelas, y luego Filoni está recuperando bastantes personajes, sí, de sus guerras clon, ¿no? Que para celebrar casi la salida de Mandalorian y el lanzamiento de Disney Plus, le hicieron una séptima temporada que es absolutamente formidable. O sea, la temporada de cierre que le han hecho es una barbaridad. Yo estoy empezando a verla ahora, Clone Wars. No la he visto nunca. Estoy viéndola en orden cronológico, tal y como me ordena ahora Disney. Así que todavía no te puedo decir, pero vamos, tengo muchas ganas de tirar para adelante, sobre todo por lo que me dijeron de Rebels, que también Rebels es una serie que parecía que empezaba infantil y, como decías tú, luego evoluciona. En el caso de Clone Wars, además, lo que notarás mucho según se avancen las temporadas es, primero, por un lado, un incremento de la calidad gráfica de la serie, porque en cuanto a la iluminación y partículas, naves, todo, la serie progresó mucho, casi de año en año iba pegando unos saltos importantes. Y luego hay una cosa muy que la hace muy interesante, que es que utilizan... como son episodios de 20 minutos, utilizan estructuras de episodios de 4 en 4 para desarrollar historias largas, uh-huh, que serían el equivalente casi una película, y las repartan en episodios triples y hasta cuádruples, ¿no? Eso le da para hacer un comentario sobre el belicismo norteamericano a toda la serie. Estoy esperando que Guillermo Zapata que escriba algo sobre la serie, porque ha visto una de las claves del universo que crearon Filoni y Lucas, porque Lucas estuvo muy encima de esa serie en concreto. Lucas estuvo muy encima todo el tiempo, que es contar esa guerra desde la perspectiva sobre todo de los clones, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido retratar muy bien la decadencia de la hermandad, de la Orden Jedi, y de todo eso saca un montón de material Filoni que ahora le ayuda a enriquecer mucho el mundo Mandalorian. En el último episodio emitido, en el último y en el penúltimo, los personajes que aparecen con los que se encuentra en Mandalorian, todos tienen procedencia
en las Guerras Clon. Que una de las cosas que yo pensaba que iban a hacer, sobre todo cuando empezó la primera temporada y conforme iba avanzando, estaban presentando distintos personajes, salía esta chica, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba la actriz, pero que está metida en muchísimas películas de acción, estaban intentando venderla como la Jason Statham del cine de acción en mujer. Pero lo que yo pensaba que estaban haciendo era convertir a The Mandalorian en la Firefly, que nunca fue. Firefly, que es aquella serie con Nathan Fillion, que era también medio western espacial, que era pues lo típico con una banda que iba pasando de planeta en planeta y distintas aventuras. Pero al final no, sin embargo han querido ser más fieles a esa solitude, ¿no? Esa soledad del Mandalorian con Baby Yoda, lo cual me parece que al Sí, final es una decisión bastante parecía que acertada. querían hacer un parecía que querían hacer un siete samuráis, ¿no? Así Sí, como que iba exactamente, recogiendo. exactamente. Bueno, es un material en realidad que si aquí juego a adivinar, ¿eh? Pero sospecho que cuando la serie quiera tener un gran final y sea porque van a abandonarla o simplemente porque por darle un final a una temporada cuando no sabes muy bien si va a haber una más o no la va a haber, yo creo que lo reunirán. O sea, que esas piecillas que ha ido repartiendo Ya, juntándolas. la serie por ahí las juntarán. Pero claro, ¿no? La estructura del solitario con el bebé funciona como un tiro. Y luego que han recuperado, y quizá esto sea lo más chulo y a la vez lo que a mí se me antoja más difícil, han recuperado un sentido del humor totalmente blanco. O Que es sea, lo que quiere y lo que necesita las Disney. gracietas. Pero es muy Star Wars eso, porque era muy el humor que proponían R2-D2 y C-3PO hace 40 años, eran esos chistes que escribía Kasdan, eran ese humor tan, en el fondo, un poco infantil, pero muy, muy blanco, con un gag muy, no sé, pensando en el aterrizaje de la nave en el. ¿Recuerdas la Ah, escena sí, que estás del. y de repente hace Sí, que está ¡pah! punto de pasarse, pues es un chiste súper tonto y sin embargo funciona como muy bien, ¿no? Entonces, este tipo de gags me gustan mucho porque además son muy, en un momento que, digamos, casi todo es muy irónico, incluso cínico, en el humor, jugar con un humor tan payaso, ¿no? Tan blanco, tan naif y que funcione, es decir, que haga gracia y no parezca una tontería, me parece muy meritorio. A mí, de todas maneras, el mejor chiste, el mejor gag de todo de Mandalorian es extra. Bueno, perdón, metacinematográfico. Fue en el primer episodio de la primera temporada, porque salió Werner Herzog interpretando aquel tipo que se enfrentaba de Mandalorian que quería conseguir a Baby Yoda. Y me pareció muy guay. Imagino que la conoces, una anécdota que contó Anthony Breznican en Vanity Fair, que la estaba comentando hoy con Víctor Esquirol, pero que cuando rodaron aquel episodio. Jon Favreau lo que quería era quitar a Baby Yoda, lo que es la miniatura animatrónica, y grabar otra escena sin el Baby Yoda, por si luego había que reemplazarlo en el digital. Y Werner Herzog dijo: "No hagáis eso, cobardes". Y les acusó de cobardes en pleno rodaje, lo cual me parece maravilloso, viniendo de una persona como Werner Herzog, que es una absoluta leyenda. Vamos, yo habiendo cubierto festivales de cine, o sea, es que de verdad, conociendo anécdotas de ese tío, a mí me parece que debería ir al Olimpo de la historia cinematográfica solo por la cantidad de anécdotas tan cachondas que tiene. Pero aquello me pareció excepcional y el mejor resumen de estos tiempos, sobre todo con una persona como Jon Favreau, que a mí me parece que le ha venido muy bien tener a Filoni al lado para que le ponga los límites y también le diga un poco la dirección que tiene que tomar. Pero Favreau también hay que admitir, después de todos estos años, que es un tipo listo, listo de pelotas, ¿eh? Yo soy muy fan de su. Bueno, aparte de su Iron Man, yo soy muy fan de la versión que hizo del libro de la selva. De la versión iba a decir en acción real, pero claro, No, no. bueno, es animada también, pero súper animada, ¿no? La versión CGI. Me gustó muchísimo la adaptación, porque además me parece. Esto que voy a decir, en fin, bueno, lo dejo ahí a título de inventario, porque si no. A mí me parece que el libro de la jungla. La selva, su versión Disney original es una versión súper reaccionaria. Terriblemente, o por lo menos terriblemente conservadora en cuanto a la fábula que construye.
En cambio, la versión de Favreau me parece que le da completamente la vuelta al mensaje de la historia, que la convierte en una historia ¿A qué te refieres con el mensaje? Porque, pues. bueno, porque yo tampoco la tengo súper reciente, la original, y no sé a qué te refieres, pero. Era una cosa como que puedes estar por ahí con la gente haciendo el tonto un tiempo, con tus amigotes, haciendo payasadas, pero al final tienes que volver al sitio del que no deberías, del que no debes Ah, salir, ¿no? Que correcto. es. La O sea, comunidad. los hippies de la selva están muy bien, pero tú tienes que estar donde tienes que estar, ¿no? En cambio, no sé si en parte tiene culpa que Bill Murray estaba ahí detrás, doblando a uno de los personajes, pero al final la versión nueva de Favreau es mucho más libertina. Es como vocacionalmente hippie, diría yo. Me acabas de recordar un meme que vi el otro día muy gracioso, ahora que él también hizo El Rey León, que nunca lo había pensado por todo el tema de los hippies que dices, que en realidad Simba, cuando muere Mufasa, el tío se tira al ostracismo y entonces se encuentra con Timón y Pumba que se ponen a cantar Hakuna Matata, ¿no? Cuando en realidad al tío le acaban de matar a su padre y le han desterrado del reino, que tendría que ser muy triste y estos dos simplemente le están diciendo que den por culo, vamos a disfrutar de la vida. Bueno, pero en el. Claro, en un rel, es que bueno, en un relato como El Rey León, que es un poco Hamlet, queda un poco más raro. Pero es muy habitual en las películas, digamos, de aventuras, que en el momento inmediatamente posterior a que la mitad de los tuyos hayan muerto, estés riéndote con los que quedan vivos. O sea, esto es. Ahora ya no se hace tanto, porque ya hay como una especie de deber de luto más trabajado, pero. Pero en los clásicos de aventuras, pues salimos solo tres vivos de aquí. Pues el otro día estuve volviendo a ver Krul, que es una película del año 83, muy típica de ese periodo, que además la Guerra de las Galaxias como que había abierto un gran mercado para el relato fantástico de caballeros y espadas, y es una especie de relato, eso, de fantasía medieval con monstruos. Extraterrestres, dragones y en el asalto final al castillo, pues imagínate la simpática pandilla del héroe, su amigo el mago. Bueno, pues claro, es una escabechina, salen tres y habían entrado nueve, ¿no? Y salen todos contentos porque, ¿qué más da? ¿Sabes? Que sus compis se hayan quedado. O sea, el luto dura 3 segundos de oh, se ha muerto no sé quién. A correr, y ya estamos riendo chistes en la siguiente escena, ¿no? Entonces, Bueno, que bueno. estaba intentando pensar yo, porque ahora lo has dicho, y pues la película una de mis películas favoritas de aventuras, que es El Señor de los Anillos, estaba intentando pensar alguna escena parecida, y que sí que es verdad que en las dos torres, después de la batalla del Istmo de Helm, que muere todo Cristo, que luego se van a ver a Merry y a Pippin, ¿cómo se llama? Que están fumados. Sí, que están Sí, fumados ahí se. en Isengard, exacto, En ese en Isengard. sí. Sí, Ese es sí, el sí. único momento que puedo pensar, porque lo demás, bueno. No, pero El Señor de los Anillos es una cosa un poco más wagneriana, no tiene esta cosa tan camp que tenía el relato de aventuras. En los 80 el relato de aventuras, pero es que pasa también en los Indiana Jones, el relato de aventuras es todo como de una ligereza donde la muerte es pura Scribble, ¿no? Todo el rato es. Perdón, Scribble, es Slapstick, o sea, que es Sí, comedia de como algo así, golpe. Se ha exacto. muerto tres, pues bueno. Bromea con ello todo el rato. Había como una ligereza que ahora se trata un poco más en serio, pero. Sí, igual queda raro lo del luto de Simba. No, bueno, eso Y te lo digo porque estuve el no lo otro día había mirando pensado. Reddit, me salió ese y me hizo mucha gracia. Es la revisión de los clásicos. Lo otro que te quería preguntar antes de dejar Star Wars y las aventuras de lado, yo sé que a ti esto no te va a gustar nada responderlo, pero te voy a poner en un compromiso y es que me ordenes de mejor a peor las nueve películas de Star Wars. Te ordeno 8, la otra la quitamos porque no merece estar ni la última de la lista, ¿no? Vale. Entonces, nueve. Yo tengo solo dos formas de esto cuando me pongo muy engorilado en redes sociales, lo digo y es que lo pienso. Creo que solo hay dos actitudes para alguien como yo que vio con 7 años la primera peli, que es la del fan. Y la del En crítico. cuyo caso todo lo.
todo lo que dice Lucas es palabra revelada y no hay más que hablar. Vale. Y luego la crítica cinematográfica. Yo creo que desde el punto de vista de la crítica cinematográfica hay dos películas que destacan, que son para mí El Imperio Contraataca y Los Últimos Jedi. Tendría dudas de si meter en el saco el episodio 3, que a mí me gusta mucho por esa fórmula de la tragedia griega, ¿no? De todo se va componiendo para que se dirija al desastre final. Y las demás van un poco por detrás. Creo que a la primera hay que dar el mérito pues del hallazgo, ¿no? Y valorar su ingenuidad y tal, pero yo creo que, vamos, que donde la serie pega el salto y hace que se construya un mundo que es el que hoy sobrevive, es en El Imperio Contraataca. Entonces, poniendo por delante estas dos, pondría... ¿Qué pondría yo de tercero? Fíjate que no he hecho nunca este ejercicio. ¿Ah, no? Pondría de tercero... Bueno, pues la primera por el valor del descubrimiento, ¿no? Sí. Y de la yo es la que pondría la primera, ¿eh? De hecho, te iba a decir. A mí Una Nueva Esperanza me parece no sé, al final me ha parecido siempre la mejor. Quizá por haberme introducido al universo y también por ser quizá la más pura de todas. Creo que esa es la palabra que podría usar. Sí, es la más ingenua. Sí, es la más ingenua. Así. Pero también que me pasa, claro, lo mismo con El Señor de los Anillos, ¿eh? Que yo podría valorar que las dos torres es la mejor, ¿no? La más perfecta, pero la Comunidad del Anillo, yo me emociono una barbaridad cada vez que entran en Moria o cada vez que Sam se gira y le dice: Frodo, esto es lo más lejos que he estado yo jamás de mi casa, y están en medio de un campo de cultivo, ¿sabes? Que no tiene ninguna trascendencia a nivel épico, pero tiene la épica del mensaje de decir: oye, mira, no he llegado nunca tan lejos. Que es que eso yo lo he vivido cuando me subía a la montaña a mi casa, al campo que había al lado de mi casa. Cuando caminaba demasiado decía: oye, Aitor, a un amigo mío, nunca me había alejado tanto. Y ese espíritu me pareció que lo transmitían de forma muy efectiva. Y creo que por eso la primera de Star Wars también me parece la más pura de todas. Bueno, pues yo te la pongo la tercera. Meto ahí de cuarta Episodio 3. Sí. Me parece que la escena de la Orden 66 es espectacular. Sí, y además me parece que hace muy bien quizá eso que hace tan mal Abrams, ¿no? Que es: sé que llego cuando estoy llegando a los 20 últimos minutos, estoy llegando a territorio sagrado, tengo que coser esto con mi obra fundacional, y lo hace de una manera esplendorosa, a pesar de que todos sabemos que Lucas, como director de cine, pues tiene unas limitaciones. ¿Quién hace mejor la transición? ¿La hace mejor George Lucas en el episodio 3 o la hace mejor Gareth Edwards en la escena final de Darth Vader en Rogue One? Ojo, ¿eh? Es que... sé que es diferente, ¿eh? Pero es la escena final de Rogue One, tiene una fuerza brutal. Yo me quedo con la de Lucas. Okay. Me quedo con la de Lucas como cierre. También porque las cosas que en realidad está contando Lucas creo que son... que tienen esa dimensión, lo que te decía antes, de tragedia griega, ¿no? Del final de todas las cosas. Mientras que el otro es un cosido un poco más... Sí, totalmente. No anecdótico, pero... Prácticamente anecdótico, sí. Sí. Y después pondría El Retorno del Jedi, después del episodio 3. Luego pondría el episodio 2. El episodio... 1, el episodio 7 y luego la 9 la dejamos. Yeah. Con el 1 tengo un... O sea, yo La Amenaza Fantasma sé que es la película más deficiente como película. Es la película peor armada. Yo creo que mi generación le tiene mucho cariño a La Amenaza Fantasma porque fue como... Claro, fue la primera que nos introducía a nosotros al mundo de Star Wars. Y yo, por ejemplo, ya las había visto, ¿no? Antes. No sé si incluso vi antes también la serie aquella animada de los Ewoks, que no sé si llegó después de que se estrenara La Amenaza Fantasma o antes, pero yo la tenía en VHS, la consumía como un desgraciado. Pero
Muy anterior, ¿verdad? Sí, pues yo recuerdo haberla visto como un renacuajo. Pero sí que es cierto que La amenaza fantasma no solo por... que fue como la primera película de Harry Potter. Que no solo fue por el estreno en cines, luego también el videojuego. Yo jugaba al videojuego de La amenaza fantasma y al videojuego de Harry Potter para la Play 1. Entonces para mí esa película representa algo más a nivel pues vital, cultural, ¿no? Yo debo decir que lo que me parece, a ver, es que es una pena decir esto, pero es una película llena de buenas ideas. Estructuralmente, una de las cosas en las que Lucas no tiene rival, y esto me pego con el que sea, es verdad que no es un grandísimo guionista o no es un grandísimo dialoguista, y que es un director con muchas limitaciones, pero es un extraordinario creador de argumentos, de estructuras de historias. Grandísimo. O sea, Indiana Jones le debe todo. Y La amenaza fantasma, lo que monta, la relación de la política con los avatares de los héroes, la forma en la que la burocracia corrompe a la estructura política, pero está por detrás la religión, que son los Jedi vigilando. Esas relaciones simbióticas que las va repitiendo en la estructura de los Gungan con los Naboo, como una cosa muy de Lucas, que no deja nunca de ser un hippie de los años 60, que el gran clan que conspira contra la política y contra la democracia son la Federación de Comercio, el clan bancario, los países de la Techno Union. Me puedo imaginar, o sea, a un fan de Star Wars que empieza la película y dice: ¿qué cojones la Federación de Comercio? ¿Qué estás contando? Es que es el IBEX, la COE, y esta cosa muy, esto es muy Lucas, ¿no? Entonces todos esos elementos que crean un relato muchísimo más sofisticado de lo que había sido la tradición, las tres primeras películas de Star Wars, donde la política era mucho más esquemática, mucho más simple. Me parece que ese universo, no solo cómo lo crea en La amenaza, sino cómo lo desarrolla después en las otras dos películas para explicar cómo se viene abajo una democracia, me parece que está brutalmente bien pensado. Otra cosa es que La amenaza fantasma, la película en sí, pues bueno, ni está maravillosamente dirigida, ni los diálogos son los mejores de la saga, en fin, pero... A mí el episodio 2 me habría encantado, y además la vi hace poco otra vez, de nuevo, siempre la veo cada cierto tiempo, pero lo que sin duda creo que se carga la película es Hayden Christensen y los diálogos que le escriben a esos dos, a él y a Amidala. O sea, me parece que es que la película se... No sé si tú estás de acuerdo en que la historia de amor es lo que termina desmontando esa película, porque todo lo demás, toda la aventura que transcurre más en paralelo y el tono del misterio al principio y tal, y luego lo que termina pasando con los clones, sí que me parece mucho más interesante esa parte de la película, pero la historia de amor a mí es lo que me desconecta. Siempre que salía la escena y siempre salía el maldito que Hayden Christensen... Es una película muy accidentada en producción porque la hubo que reescribir. Y cambiaron muchas cosas porque de repente era una película, vamos a decirlo de forma sencilla, muy anti-Bush, y cuando estaban en postproducción terminando la película, ocurre el 11 de septiembre. Y entonces ahí, pues todo, o sea, cambiaron un montón de las cosas que iban a contar sobre la política. La película empieza con un atentado terrorista, con lo cual ya era como problemático. Anduvieron enredando mucho en lo que habían rodado para salvar cosas, hubo mucho retake y bueno, en fin, y entonces es una película, bueno, que se nota, no lo voy a decir, porque si lo digo igual le arruino la película a alguien. ¿Cuál? ¿El ataque de los clones? No me sea igual. Es que se nota bastante en los apósitos capilares. Ah, pero ¿de quién? Hay un montón de escenas en las que la preciosa barba de Ewan McGregor es su barba. Ah, vale. Su melena, y hay un montón de escenas en las que la barba es un postizaco que pega un cante bastante bueno. Pero al menos no es como el bigote gay de Henry Cavill en la Liga de la Justicia, que aquello sí que era criminal, macho. El no bigote, ¿quieres decir? Bueno, no bigote, o sea, el bigote gay, sí, el bigote borrado.
Entonces, sí, bueno, la película tiene una estructura un poco extraña. La parte en la que resuelve el tramo final, que es cuando se supone que estás contando cómo se consolida esa historia de amor, se mezcla con el secuestro, en el, no sé. Y bueno, también hay otra cosa. Lucas no había escrito nunca una historia de amor, que yo recuerde, contada en el sentido tradicional de nos conocemos, empezamos a mirarnos, nos hacemos gracia hasta que nos besamos, ¿no? Bueno, nos hacemos Bueno. gracia siendo él un crío y ella un... No sé qué edad Sí. tenía, se suponía que tenía Natalie Portman en la primera, pero... En teoría tenían 9 y 13. Pero Natalie Portman no tenía 13 rodando esa película, ella tenía 13 cuando le rodó León el Profesional. No, cuando León no. Cuando León tenía bastante menos. Bastante menos. Ah, puede ser, hace mucho tiempo que no veo León el Profesional. Pero Sí. vamos, Natalie Portman rodando El Amenaza Fantasma, te lo digo yo que tenía... Pues, pero no te creas que, pues igual le quitaron un año o dos, no más, ¿eh? Porque venía de rodar Beautiful Girl, que esa sí puede ser que la haya rodado con 11, 12 años. Y el crío se supone que tenía 9, pero claro, la verdad es que viéndolos juntos parecía que ella tenía 17 y que él tenía Mira, tenía que 6. tener 17, 18 años. Porque ¿Sí? si la estrenaron en el 99, la rodaron en el 97 como muy pronto, y ella nació en el 81, 16, Y pues 17. pusiste. Pero vamos, no, pero, o sea, yo la veía en la película, a mí me parecía, pero vamos, sí. ¿Qué se llevaría con el crío que interpretaba? Igual, es que claro, los niños también crecen mucho más tarde, dímelo a mí. Por algo me llamo Nanísimo. Bueno, pues él creo que tenía. Yo creo que él tenía los 9 años que se supone que tenía el personaje. Lo que pasa que, claro, se veía. Sí, se notaba una diferencia brutal. Era muy cantoso. Y bueno, digamos que lo rectificó con la tercera, ¿no? La tercera, que es esta que está dirigida media película por Spielberg. Ah, eso Porque está confirmado, que Spielberg se metió sí. ahí en la dirección. Sí, lo que pasa es que ahí, en realidad, el problema con esa historia es que Lucas enredó mucho. Porque es curioso ver los making y las entrevistas de Lucas, porque es un tipo con muy poca vanidad, entonces no le cuesta nada decir las cosas. Y él siempre explicaba que no le hacía mucho caso en su equipo, ¿no? Que cuando pedía cosas o tal, pues no le hacía mucho caso. Es verdad que Spielberg ahí está unos meses parado porque estaba esperando a que Lucas terminara para preparar el Indiana Jones y la Calavera de Cristal, el cuarto Indiana Jones, que no acababan de ver un argumento, una historia y lo pararon. Entonces Spielberg estaba como a la espera de ponerse con Lucas, con el cuarto Indiana Jones, y en unos meses que estuvo ahí, por lo que se ve, estuvo dirigiendo o por lo menos planificando escenas de acción para el episodio 3. Cosa que resulta muy creíble porque la forma en la que está presentada la acción en episodio 3, pues la propia persecución de Obi-Wan ay, ¿cómo se llama? El droide malévolo de los 5 brazos, de los seis Ah, sí, brazos. no me acuerdo ahora. Vaya, Siri, no, vaya sí. par, vaya par, Grievous, Grievous. Grievous. Terminaba en, iba a decir Sirius, no, Grievous porque terminaba en US, eso sí que lo sabía. Bueno, pues toda esa escena de la persecución de Grievous y Obi-Wan es como de un director de acción con experiencia, ¿no? Y sí es creíble que Spielberg estuviera ahí. Lo que pasa que luego hay una trampa que utiliza Lucas, que dice, él cuenta que como nunca le hacían caso, siempre le miraban con ojos raros, como si estuviera diciendo una estupidez, ¿no? Que hay anécdotas como el rodaje del duelo de sables de Yoda al final del episodio 2, que esto de que Yoda se movía dando volatines, Ah, sí. como pues lo iban animando y venía Lucas a ver la escena y decía, no, más rápido. Y todos le tenían como mucho respeto a Yoda y no querían poner al viejo A dar a... brincos, ¿no? Entonces él decía, quiero que sea como la rana Gustavo poseída por el demonio de Tasmania. Pero los animadores no terminaban de interiorizar esto, ¿no? De una rana saltando de aquí para allá. Entonces él contaba cuántas veces tuvo que ir a explicarles qué era exactamente lo que quería que hiciera Yoda, hasta que los animadores lo hicieron, ¿no?
Y entonces él siempre bromeaba con esto, de que tenían más respeto por el material que él, que no querían hacer cosas que fuera. Y entonces él, en el rodaje de episodio 3, como había parte del equipo que sabía que Spielberg estaba colaborando, cuenta que cada vez que tenía alguna idea Lucas y se la proponía al equipo de animación o de efectos y le ponían peros, él decía: lo ha dicho Steven. Y entonces todos le decían: ah, claro, esto tiene mucho sentido. Esto lo cuenta él, ¿eh? Entonces eso seguramente acabe creando más confusión, porque habrá muchas cosas que ni el propio equipo sepa cuándo era verdad y cuándo era mentira, que algo era una decisión, digamos, de dirección de Steven Spielberg o eran cosas Ahora me de... estás generando la gran duda de quién habría sido el encargado de rodar la mítica escena, que para mí es el mejor meme, y perdona por volver a esto de los memes, de toda la saga de Star Wars, que es el de I have the high ground, ¿no? Tengo la parte, no sé cómo era en español, pero era cuando Obi-Wan Kenobi ya está en la parte de la ladera superior y le dice: Anakin, no lo Ah, tengo intentes, una ¿no? posición de ventaja. Tengo una posición de ventaja. En inglés es I have the high ground. Y entonces eso se ha convertido en un meme espectacular que todavía se sigue usando. Y claro, ahora pues me dejas con la duda, porque esa escena también está. Bueno, no te diría que es de las mejores batallas de. Pero ese tramo final me parece que está muy conseguido cuando le pega el Toda sablazo. esa cosa circense de que se caiga al agua la estructura de y se columpien y se esas cosas son muy Indiana Jones, tienen mucha pinta de De que ser suya, Spielberg sí. ahí tuvo cosas que decir, porque son muy su mundo, ¿no? He estado viendo este fin de semana, que hacía mucho que no la veía, la Indiana Jones cuarto, Cuarto es que nunca. el. Ah, la calavera de cristal, ¿no? Y esas son las cosas de Spielberg todo el rato, ¿no? La persecución de los coches al borde del risco, el coche que se cae encima de un árbol, se dobla el árbol hasta que lo deposita en el agua mansamente, Que o no sé, la ahora persecución de la moto en el campus. que has dicho esto de estar perdón, de Indiana Jones y de lo de la persecución en el coche en el risco, las mejores persecuciones de toda la historia rodadas, jamás rodadas, y esto estarás de acuerdo conmigo, son las de el videojuego Uncharted. No hay discusión en este asunto. Sí, pero Pero están tomadas de Tintín. ya. Ah, bueno, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad, tienes razón. Tienes razón que están tomadas de Tintín. Tintín, si no habéis visto la película. Bueno, que tiene, para mí, la mejor referencia de toda la historia que se ha hecho a Lawrence de Arabia, la tiene esa película, la de Tintín, que hay un momento en el que se ven a los barcos surcando las dunas del desierto. Y eso es una referencia a la escena en la que Peter O'Toole, Lawrence, T.A. Lawrence, llega al canal de Suez y de repente ve el barco que se va deslizando, que parece que esté surcando la arena, pero en realidad es el canal de Suez que todavía no lo ha visto. Y esa referencia me parece maravillosa, la de Tintín. Pero lo que te quería sacar yo a colación a raíz del Uncharted y de la persecución del risco, en The Mandalorian han propuesto esta nueva forma de rodar, que es con este 360 grados, como que lo llamaría Disney, lo llamaría, ¿cómo era? Circurama o algo así, ¿no? Que era como toda una Sí, una pantalla de. pantalla. Una pantalla de LED para que los actores, en vez de tener pantallas verdes a su alrededor, tengan una. No sé, como, o sea, una forma de ver el escenario en el que realmente se están desenvolviendo. Y entonces, esto me plantea una gran incógnita, que es que estamos dejando atrás el cine más puro de Star Wars, ¿no? Más rodado al principio, que tenían que tirar más de materiales físicos, ¿no? De materiales reales, y pasar a un momento del cine en el que todo te lo puedes imaginar y puedes crear escenarios como los que se diseñan en los Uncharted o en el The Last of Us o en el Detroit Become Human, que imagino que has jugado, que yo estoy jugando estos días en stream en mi canal y me está pareciendo la hostia. Entonces, ¿a ti qué te parece eso? ¿Qué te parece que el cine esté pasando a este rollo en el que todo es CGI y los actores están moviéndose en esos escenarios? Bueno, vamos a ver, yo soy poco ludita. Me parece que el fondo verde tiene problemas, pero son problemas que a mí no me atañen, porque le atañen al actor, que está ahí y tiene que imaginarse lo que pasa a su alrededor. Pero también es verdad que se suele exagerar mucho la presencia de CGI. Y digo esto porque cuando se estrenó precisamente La amenaza fantasma,
una de las cosas que se le reprochaba y tal, ¿no? Era que era todo de mentira, que era todo hecho por ordenador, que era, en realidad, si ves cualquier making of de la amenaza fantasma, te das cuenta que casi todo estaba construido. Muchas cosas eran maquetas, de tamaños, considerables. Pero es que en The Mandalorian casi todo es CGI, es una locura. Sí. Y sin embargo usan un muñeco en vez de un CGI para el Baby Yoda, ¿no? Y Es menos una mal, locura. y menos Un mal. muñeco que además se hace evidente que es un muñeco, ¿no? Todo el rato juegan con que se note que esto es un muñeco, ¿no? Que no es un. Es decir, al usar un muñeco es mucho menos realista, tiene mucha menos gestualidad, en cuanto a fotorrealismo, me refiero, de expresión facial, etcétera. Entonces regresan, digamos, a una cosa muy esquemática de marioneta, que en ese sentido tiene mucho que ver con la educación que teníamos nosotros de los efectos especiales, ¿no? Que todos los bichos eran siempre Sí. látex, muñequitos de látex. Me parece que para los actores tiene que ser maravilloso rodar en este sistema. ¿Por Tiene qué? que Porque ser la estás viendo el hostia. entorno real. Segundo, una de las ventajas, creo que más importantes, es que, o eso leí cuando salió el primer documental sobre esta máquina tan sofisticada, es que te evita iluminar. Es decir, la reproducción del entorno en el que estás es tan fidedigna y emite la cantidad de luz que tú no tienes que poner luces amarillas para que parezca que estás en el desierto, porque la propia imagen del desierto sobre las pantallas de LEDs ilumina para que sea la luz justa para. No sé, me parece una ventaja brutal, aparte de otra cosa, que es que te permite localizar sin ir a rodar a las localizaciones, porque el hecho de que sean pantallas no significa que lo que aparezca ahí tengan que ser gráficos CGI. Exacto. Pueden ser gráficos CGI, pero pueden ser localizaciones Y en vez de estrellas llevarte doradas. a los equipos allí, ¿no? Exact Y exactamente. perder ¿cómo se dice? El negativo, como le pasó a Lawrence de Sí. Arabia, el rodaje, que perdieron el negativo. O que te venga una tormenta Y te y joda todo, sí. que tengo que repetir la toma cuando se está poniendo el sol, pues nada, damos para atrás un poco la pantallita y ponemos el sol poniéndose otra vez. Y lo que supongo que harán con más a menudo, que es una combinación de las dos cosas, es decir, utilizar localizaciones y luego tratadas por CGI, ¿no? Para crear. En el universo Star Wars no es particularmente grave, porque el universo de Star Wars una cosa que no es naturalista, ¿no? Es fotorrealista, pero no es naturalista. Con lo cual, que las luces o los paisajes sean exagerados forma Una parte pasada. Sí. de la propia idea de Star Wars. Y el sistema, chicos, que yo solo le veo ventajas, porque es verdad que la inversión inicial de hardware debe ser brutal, pero solo el no tener que desplazarte a localizaciones. Por lo tanto, no estar sometido a unos planes de producción que pueden variar en función del tiempo o de las circunstancias que te encuentres allí, ¿no? Pues, en fin, creo que para la producción es No, no, una magnífico. barata de Y costes la calidad acojonante. y una de las cosas que tiene Mandalorian muy evidente, sin tener mucha aparatosidad, porque nunca utiliza muchos elementos simultáneos en imagen, pero es que la calidad de su acabado no tiembla al lado de ninguna de las Y películas. además, sí, tienes las opciones, porque también estaban avanzando muchísimo con las cámaras estas que graban a varios niveles diferentes y te permiten cambiar el foco que tienes. Entonces, si todas esas decisiones las puedes tomar luego en postproducción, claro, tienes una versatilidad a nivel creativo brutal. Es verdad que se pierde ese talento que a veces necesitan los directores de pensar muy rápido cuando estás en el rodaje, porque estás pues por los límites presupuestarios, los límites de tiempo, que un actor esté preparado en determinado momento, que eso luego te implica que vaya a costar más dinero o no. Claro, todas esas preocupaciones se extinguen, pero yo creo que eso al final también facilita que haya muchas más posibilidades creativas para pasar más tiempo pensando las cosas, lo cual puede terminar siendo positivo. Y a mí, yo la comparación con Uncharted te la sacaba antes, porque esto lo comentaba el otro día en un stream, pero claro, tú tienes un videojuego como Uncharted, como The Last of Us, que ves que los diseños de producción son flipantes. En la vida vamos a ver porque la película de Uncharted se está haciendo en estos momentos. Sony la está haciendo con Tom Holland, ¿no? Pero yo no voy a ver jamás una película que me dé la misma sensación de fascinación que sentí cuando entro en Libertalia, ¿no? Por primera vez. La ciudad perdida de los piratas. Yo cuando entro con el mando de la Play en ese sitio
que empieza a explorarlo todo y a ver esa ciudad pues del siglo, no sé, 17 o whatever, todo derruido, con el agua, con la vegetación, me parece espectacular. Y yo sé que esa sensación nunca la voy a tener en el cine, salvo que me cuente una historia muy bien hecha. Y me parece que esta nueva tecnología pues va a abrir muchas posibilidades. Por cierto, acabo de ver tu juguete, de tu peluche de Wall-E, que no lo había visto antes, que no sé si lo voy a poder enseñar a los espectadores. Pero bueno, sí, tráelo, que es que no lo ven ahora. Si lo puedes poner en el centro de la cámara. Es que es una de mis pelis favoritas, ¿eh? Wall-E. Muy guay. Mira, me lo voy a comprar ahora. Me voy a meter en Amazon, me lo voy a comprar. Que otra cosa que te iba a decir ahora, que también en referencia a esto, al final, para hacerte la siguiente pregunta, los que han montado todo este tinglado tecnológico son los de Unreal Engine, que es el motor de videojuegos, que lo tiene, que es de Epic Games. Y Epic Games son los creadores del Fortnite, que no sé si sabes, pero creo que es Tim Sweeney, creo que es el nombre del consejero delegado de Epic Games. Su sueño es hacer el metaverso. Es decir, él quiere hacer Ready Player One, quiere convertirlo en una realidad. Ese es su sueño. Entonces, todo lo que está creciendo en estos momentos Epic Games, gracias a Unreal Engine, el hecho de que tantas desarrolladoras de videojuegos se centren en ellos, o ahora con el cine y tal, va a conseguir que este tío tenga suficiente dinero para que esta empresa salga a bolsa, se suba en el dólar y pueda montar el metaverso. Entonces, mi pregunta es, ahora, sobre todo en referencia al The Last of Us, que yo creo que es el último gran videojuego que hemos tenido este año, o estos últimos 2 años, ¿cómo ves la evolución de los videojuegos? ¿Crees que ya hemos llegado al límite o cuál es el siguiente paso? Bueno, yo creo que, a ver, creo que en pero claro, no siendo un técnico, creo que visualmente, pero esto, bueno, tiene que ver con la proporción. Tú, si saltas de 14 a 28, notas mucho más el salto que cuando saltas de 28 a 56. Pero te estás refiriendo de que de resoluciones, de gráficos y demás, ¿no? En calidad, sí, en calidad, en frames por segundo, vale, etc. Vale. Entonces, yo de momento, todo lo que he visto de la nueva Play, por cierto, voy a irme a por un cargador porque estoy viendo que esto se está quedando sin batería. Perfecto. Todo lo que he visto de la Play, de momento no veo el salto. De hecho, estoy viendo una cosa que me llama la atención, que es que videojuegos de la primera o de la etapa central de PlayStation 4 ofrecen una calidad gráfica que no están ofreciendo los últimos. Ya. Yo creo que también hay que tener un poco de paciencia, creo que lo vamos a ver. O sea, que creo que lo vamos a ver con el nuevo juego que presente Naughty Dog, el God of War nuevo que todavía no lo hemos visto en acción. Yo creo que con esos juegos sí que lo vamos a ver el salto. Pero igual tiene razón y no va a ser un salto tan grande como el que se ha visto en otras generaciones, ¿eh? Yo creo que va a ser menor. Ahora, que eso no significa que desde el punto de vista de la arquitectura, de la potencia de la máquina, etcétera, etcétera, aunque no todos son gráficos, ni distancia de dibujado, pero claro... mi decepción, por ejemplo, ha sido jugar juegos de los 2 últimos años como Jedi Fallen Order o Death Stranding y pensar en los gráficos de Red Dead Redemption 2, que tiene 4 años, creo ya, y no están a su altura, ni en distancia dibujado, ni en calidad de la luz, y bueno, a lo mejor en el fotorrealismo de las caras, o sea, están porque Death Stranding, claro, si pagas a estrellas de Hollywood para que pongan la cara, luego tienes que ser bastante rigurosa en reproducirla bien, entonces tiene una animación facial muy buena, pero en general no tengo claro que estemos viviendo un proceso de evolución en los últimos 4 o 5 años de la calidad gráfica, y lo que he visto hasta ahora de vídeos de muestra de la nueva generación, de momento no me provoca mucho asombro, no digo, madre mía, qué diferentes de las cosas que estoy acostumbrado a ver. Pero yo pensaba que tú me ibas a tirar por otro lado, ¿eh? Porque, quiero decir, a mí el apartado gráfico es que me parece que, habiendo jugado a los Uncharted o al The Last of Us o al Red Dead Redemption, ahora el Detroit que estoy jugando, que es de 2018... El Cyberpunk que va a salir el mes que viene, saldrá en unos días, ¿no? El Cyberpunk. Pero. Se supone que sí. Un par de semanas. Que ya
Según mi punto de vista, a nivel gráfico, yo he visto ya todo lo que tenía que ver, ¿sabes? Entonces a mí me parece más que lo que estoy interesado es la jugabilidad que me van a proponer, la inteligencia artificial que me van a proponer. En el Cyberpunk, por ejemplo, ahora quiero ver, pues, a nivel de interacción con otros personajes, con los NPC, o con. O sea, a nivel de lo grande que es el universo que me van a presentar, a ver qué tal es el nuevo Fallout o el nuevo Skyrim, no, bueno, el Elder Scrolls, y sobre todo la inmersión. Es decir, estoy más preocupado en la inmersión, ya sea a través de la misma pantalla, pero sobre todo de los headsets de realidad virtual y de la inteligencia artificial. Me parece que eso, los procesadores nuevos y tal, lo que son capaces de gestionar, eso es lo que me interesa, porque los gráficos es como, tengo la sensación de que ya lo he visto todo. Sí, bueno, sé por dónde, entiendo por dónde vas. A mí me pasa eso mucho con Red Dead Redemption 2. O Pero sea, a mí ese tengo la juego me sensación. pareció, bueno, no lo jugué entero, pero me pareció que era bastante bugueado. Me pareció bastante bugueado el juego. O sea, no, me dio muchísimos problemas cuando lo jugué. Lo jugué 4 o 5 horas y vamos. ¿En qué formato? ¿En consola? En consola, sí, en la Play. Ah, pues. No sé. Bueno, quizá yo como lo jugué tarde, había. Que esto es otra, que te van Ah, sí, descargando actualizaciones de packs. 40 gigas cada 2x3. Entonces, como yo lo tuve casi un año sin empezar, a lo mejor yo no vi. Yo no vi. No sufrí bugs ni en cuanto a personajes que hacen cosas raras y se caen en sitios extraños, ni de repente que te falta un trozo de A mí me pasaba gráfico sobre todo y con el alguien. caballo, a mí me pasaba mucho con el caballo, que de repente estaba el caballo aquí y el Y yo personaje aquí. me lo acabé, ¿eh? Me tiré casi un año y pico Sí, jugándolo y coño. no me pasaron, sí, no me pasaron Está cosas muy bien. muy tal. Pero bueno, no sé. Yo no tengo muy claro hacia dónde van a tirar. Creo que una de las cosas que más tiene que progresar son las mecánicas jugables. Y creo que por ahí va a ir una buena tendencia. Me acabo de terminar Death Stranding y tiene muchas cosas malas. Muchísimas, diría Mira, yo. la pereza Tiene a una. mí. Uf, a mí es que Pero tiene una. Kojima. Uf. Sí, es como Nolan, es, o sea, un No, tipo bueno. que emplea demasiadas palabras para decir demasiadas pocas cosas. Y te da ahí, ¿eh? No, no, yo, escucha, es que creo que más malinterpretado muchas de las cosas que he dicho yo sobre Nolan, pero porque yo me considero muy fan de Interstellar, que también la critiqué mucho en su estreno, pero a mí Nolan. O sea, me da muy igual, ¿eh? Origen me parece una película sobrevaloradísima. Que, bueno, eso no me gusta decirlo, ¿ves? Lo de sobrevalorada nunca me ha gustado decirlo. Pero vamos, que Origen. Sin más. Pues una de las cosas chulas que tiene Death Stranding es intentar crear una mecánica jugable completamente nueva, que es esta del delivery con la cosa de la espalda, que trabaja muchísimo lo de la física del equilibrio del cuerpo al caminar por terrenos Qué guay, abruptos. Kojima, qué interesante. Es divertido, ¿eh? Es divertido. Hasta que coges una moto, ya no es divertido. Pero, y luego es insoportable porque para a veces haces cualquier cosa, alguien se pone a hablar un rato siempre y no hay forma de, ¿sabes? De córtame esto que. Pero, bueno, creo que por un lado tiene que ir la cosa por ahí, por las mecánicas. Yo no soy muy fan de los gadgets, de las realidades virtuales y estas cosas, pero. Yo creo que no Y de momento. me he puesto una en 2 años, pero estoy esperando a que esté realmente bien, a que haya una buena propuesta y diga, estoy. Y entonces ahí ya sí que me lo compraré. Nuestro común amigo me juró y me perjuró cuando salió el último del de la Play 4, ¿cómo se llamaba el sistema? El, PlayStation bueno, VR, este. ¿no? Sí, el headset. Sí. Y yo dije, se va a estrellar como siempre y se ha vuelto a estrellar. Supongo que llegará un momento en que dejen de estrellarse con estas cosas, pero te acuérdate que también Xbox tuvo aquella cosa de la cámara 3D. Que yo también la tuve, ¿sabes? Que te veía en tu El salón, en tus PlayStation Eye, creo que inmersiones. se llamaba, el Eye. Y que eso servía para jugar. Bueno, pues al final servía para jugar, no servía. O sea, Verdad. los juegos que se desarrollaron para aquello no funcionaba.
Entonces, soy escéptico Oye, con la eso. batería, es verdad, me están diciendo la batería. Se te va a acabar la batería, ¿eh? Voy, voy. Voy, 12, voy. Soy escéptico con eso pero también reconozco que si uno no supera el joypad, No, no, las está genial. posibilidades de crear mecánicas jugables son muy limitadas. Vengo ahora. Vale. Vamos a hacerle una pregunta difícil ahora, que vamos a ponerle en un compromiso. A ver qué se os ocurre. Venga, va. Que ahora no me escucha. Él no está leyendo el chat, así que podéis proponer. ¿Me has escuchado o no? Es un rufián, ¿eh? Ay, qué bueno. De gran pillada. Ay, señor. Es que ahora no le veis la pantalla entera porque lo he cropeado, pero tiene, bueno, aparte del cartel, el póster de Atlantis, que sí que lo veis, tiene el peluche de Wally por ahí, danzando. Pero no has mirado bien el cartel de Atlantis, ¿no? No, ¿qué pone? Si te soy sincero, creo que no he visto Atlantis nunca. Pues deberías, y creo que a ti te Es gustaría. bastante probable que sí, ¿eh? A ver, mira, igual esta noche. Calabreva. Que lo que te iba a preguntar ahora, ahora que hemos hablado de cine, de Star Wars, de videojuegos, no hemos hablado de política, pero toda esa línea hay una cosa que falta en España, que es un periodismo más personalizado, que en Estados Unidos sí que se ha visto mucho más. Y esto me lo avisaste tú hace 10 años. Porque yo recuerdo que una de las conversaciones que tuvimos tú y yo muy temprano cuando nos conocimos, ellos estábamos hablando de BuzzFeed y cómo BuzzFeed estaba creciendo mucho, que se estaban dedicando al vídeo, estaban como abriendo mucho sus ramas, ¿no? Y tú me dijiste, es que eso no es lo importante. Al final, el periodismo va a ser más centrado o sea, va a ser más personalizado, en el sentido de que la gente va a pedir, yo quiero leer a este periodista y quiero que este periodista me envíe sus artículos y yo voy a pagar tanto por esos artículos. Y ahora lo estamos viendo de una forma brutal a través de Substack, que es la plataforma en la que yo envío mi newsletter, y ahora hay un montón de periodistas saliéndose de sus medios de comunicación que forman parte de empresas conglomerados de la comunicación enormes, para tener su propia newsletter donde envían los artículos por unas suscripciones entre 5 y $10 al mes, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo tendremos a Pedro Ballín en Substack enviando artículos desde el Congreso y sobre videojuegos? Yo creo que, espero, toco madera, espero que no lo vean tus ojos, la verdad. ¿Por qué no? O sea, quiero decir, Porque tú me vendiste que ese era el futuro del periodismo y me dijiste, es que si la gente quiere leerme a mí hablar sobre Star Wars, claro, me pagarán para que yo les envíe artículos sobre Star Wars, ¿no? Entonces yo estoy sí, esperando. pero bueno, es que Te estoy a poniendo en ver, un compromiso con la vanguardia aquí, ¿eh? no, una cosa es que yo sepa que el futuro va por ahí, y yo lo descubrí en realidad. Porque como yo no venía de la radio ni de la televisión, sino del periodismo escrito, donde todo lo que haces lleva tu nombre antes de empezar, esto que ahora llaman mucho lo del branded de tu nombre, era una cosa que en realidad en la prensa escrita siempre ha sido así. Cada uno vale tanto como la firma de lo que hace. Y te contratan por lo que firmas. Yo como además cambié bastante de curro, vales tanto como lo que vale tu nombre. No tiene que ver tanto con las cabeceras por las que hayas pasado, ¿no? Si tú has generado una firma propia. Entonces te lo decía por eso. De ahí a que el modelo de negocio, sí, claro, el modelo de negocio será ese, pero en esta vida estáis los emprendedores y estamos los que queremos. Y estamos los que queremos cobrar nómina hasta el día que nos Cierto, no, jubilemos. además que Yo no tengo ninguna la intención. jubilación es importante, sobre todo porque a ti igual sí que te llega, a mí no tengo tan claro, ¿eh? Va a estar ahí. Jo. ¿Tú me llevas cuánto? ¿10 años me llevas? No mucho más, ¿no?
No, sí, te llevo 19 19 años. años, bueno, casi, vaya al lado. Pues entonces a ti igual sí que te llega, pero también vas a estar justito, ¿eh? A mí la jubilación no me llega ni de coña. No, no, pues esto, o sea, yo no soy nada, no he sido nunca nada emprendedor en el sentido de buscar, de querer buscarme yo las lentejas por mí mismo. Sí he sido muy audaz en cuanto a las ofertas laborales. O sea, a mí nunca me ha dado miedo cambiar. Ya. Cuando me dejé Asturias y me vine a Madrid, estaba trabajando, ¿no? No es que me viniera a buscar trabajo. Y en ese sentido, nunca he tenido sensación de riesgo. Incluso me vine a trabajar a Madrid, de hecho, y la empresa a la que vine a trabajar, pues, cerró pocos meses después, porque fue la primera crisis de las .com del año 2001. Pero no he sido nunca de pensar en montarme un negocio para. No tengo esta. O sea, si eso ocurre, si tú lo ves, será porque no me quede más remedio, te lo puedo asegurar. Vale, me parece bien. Y ahora voy a saltar la pregunta, ya que te estoy poniendo en un compromiso, te quiero poner en otro, ¿vale? Yo ahora mismo llevo varios meses absolutamente desconectado de la realidad de España. Y las últimas referencias que me están llegando por un timeline de opiniones ideológicas muy diversas, la verdad, sigo a gente de todos los palos. Pero las últimas referencias que me están llegando, y quiero que me pongas en perspectiva desde tu punto de vista, porque evidentemente, bueno, cada uno tiene su propia visión, pero a mí las referencias que me llegan es que España es un desastre y que, sin embargo, Madrid, que parecía que era un desastre, lo está haciendo mejor que el resto ahora. ¿Es eso verdad? ¿Y por qué es verdad o no es verdad? Estás hablándome de la pandemia. Sí, te estoy hablando de la pandemia. Pues yo creo que nos falta perspectiva para todo esto. Y creo que vale que el fenómeno opera tanto para el caso de Madrid como para el caso de España. Evidentemente, en la primera fase de la pandemia, los dos países que se comieron la ola, digamos, con la boca abierta mirando al mar, fueron Italia y España. Creo que no hay elementos objetivos suficientes para saber por qué incluso fue más intenso en España que en Italia, que lo fue en la primavera. Cuando después del verano, en septiembre, los números empezaron a desbordarse. España para primeros de octubre ya era el alumno tonto de Europa otra vez, ¿no? En números. Sin embargo, ahora los números en España son mejores que los números de los países de nuestro entorno. De hecho, en octubre veíamos que Italia lo estaba haciendo muy bien con la segunda ola, mientras nosotros lo estábamos haciendo muy mal. Sin embargo, en noviembre los números de España empezaban a mejorar y los de Italia se iban. Entonces, creo que la sensación de los países, y esto me vale también para las comunidades autónomas, de los territorios respecto a en qué punto están, creo que es como cuando estás en mitad de una playa con muchas olas y te estás riendo de un tipo al que le acaba de revolcar una ola mientras a ti te cubre por los tobillos. Bueno, pues la ola te va a llegar, ¿no? Y creo que lo que ha ocurrido con Alemania, con Francia, Bélgica siempre ha andado mal de números durante toda la pandemia, durante los 10 meses de pandemia, pero Francia y Alemania, por ejemplo, no, y ahora tienen números peores que España, ¿no? Creo que tiene que ver con eso, con que la conclusión, yo por lo menos es mi impresión, la conclusión de esta segunda ola es que no aprendimos tanto como creíamos, pero ni nosotros ni nadie, sobre cómo evitar un rebrote. Que los países que creían estar haciendo lo mejor, lo único que pasaba Tampoco. era que estaban en un momento distinto y que luego han pasado por lo mismo. Y eso opera para las comunidades autónomas. ¿Qué pasa con el caso de Madrid? Que los números de Madrid empezaron a ser muy malos muy pronto. Sí, cierto. Pa finales de julio, cuando estaban muy mal Aragón y Cataluña. Tomaron medidas muy drásticas y en agosto medio se arreglaron. En Madrid no se hizo casi nada y no teniendo cifras tan malas como los de Aragón y Cataluña, para agosto empezó a ponerse muy mal la cosa. Hasta el punto de que los números de Madrid a finales de septiembre eran incomparables a ningún lugar de Europa. Sin embargo, ahora está viviendo una fase de caída de la ola. Mi tierra, Asturias, que durante toda la gestión de la pandemia ha sido puesta como el modelo
a nivel español, porque era la única que todo el tiempo ha tenido números centroeuropeos, digamos, de contagio, etcétera, pues ahora creo que esta semana ha empezado a remitir un poco, pero llevaba todo el mes de noviembre con unos números horribles, ¿no? Casi a la cabeza en contagios. Así que creo que es muy pronto para sacar conclusiones sobre cómo se ha hecho, qué factores han A ver, en realidad no te lo preguntaba tanto por, o sea, evidentemente lo de las olas yo creo que es el análisis más certero, ¿no? Porque aquí en Estados Unidos pasa un poco parecido, que al final empieza por un lado y termina en otro, y todos esos estados, bueno, que Estados Unidos yo creo que es muy difícil de comparar con España, me parece que no merece la pena compararlo porque no tiene nada que ver a nivel de distribución, de urbanismo, de comunidades, de cultura, de cómo se relacionan las familias, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces me parece injusto compararlo, pero sí que es cierto que aquí ha pasado un poco lo mismo, que las grandes ciudades al principio estaban sufriendo la ola, luego ahora ha sido las zonas rurales, el medio oeste, y ahora de nuevo a las ciudades. Pero de todo esto siempre se habla de los gobernadores, de cuáles estaban equivocados entonces, cuáles se equivocaron después. Entonces mi pregunta, la razón por la que te he hecho esa pregunta de antes, es porque mi percepción desde Estados Unidos y viendo todas las reacciones en redes sociales tiene que ver más con el personalismo que se ha usado a lo largo de esta pandemia en España. Entonces el hecho de que una figura como Isabel Díaz Ayuso haya recibido tantísimas críticas y luego, sin embargo, ahora esté aprovechando ella esa ola de la caída de la ola, más bien, para decir, no, mira, nosotros teníamos razón y ahora en Madrid estamos haciéndolo mal. Entonces me parece especialmente interesante que me hablaras, un poco para terminar, sobre la figura de Ayuso y esta idea, sobre todo yo creo en redes sociales, que Ayuso se la ha convertido en meme por parte de la izquierda y ahora está recibiendo aplausos por un lado y sigue siendo muy criticada por otro. Hay uno de los problemas de la política es que se sobreestima siempre a sí misma. Es decir, cree que las cosas que ocurren por lo que hacen los políticos. Y en el caso de la pandemia, con excepciones muy cantosas como el loco Bolsonaro o tal, no creo que a día de hoy, y supongo que dentro de unos años habrá estudios suficientemente que entren en el menudeo de los datos para saber qué decisiones políticas fueron acertadas y cuáles no, y quiénes. Pero en general tengo la impresión de que modelos muy distintos de combate con grados de confinamiento muy diferentes han funcionado de manera más o menos parecida o han sufrido igual rebrotes, en fin. Con lo cual no creo que haya héroes ni villanos en esto, pero diría que a nivel internacional y por supuesto a nivel de comunidades autónomas. Lo que pasa que tú esto luego lo puedes envolver en un discurso. Entonces, la razón por la que creo Isabel Díaz Ayuso se convierte en un momento dado en una referencia para memes de la izquierda por el descontrol gubernamental tiene que ver no ya con los datos o decisiones concretas, o no solo y principalmente con eso, sino con las declaraciones que lo acompañan. Pero yo creo que esa es la historia, y la saco a colación simplemente porque yo creo que es la figura que ha usado la izquierda para los ataques y la figura que ha usado la derecha para contrarrestar esos mismos ataques, ¿no? Y decir, mirad esta izquierda cómo se burla de alguien que en realidad lo ha hecho bien, o de la misma forma al revés, ¿no? Pero me parece especialmente, ya digo, interesante Ayuso, porque con su campaña a ser presidente de la Comunidad de Madrid creo que pasó exactamente lo mismo. Bueno, claro, su forma de comunicar, pero esto tiene que ver con el fenómeno Trump, su forma de comunicar hace que todo el mundo te mire con condescendencia y piense, ¿dónde va? O sea, en la inauguración hoy del hospital de pandemias, o del trozo que está acabado del hospital de pandemias, bueno, ha generado memes para 6 meses. No los he visto, la verdad. Porque las frases son todas, o sea, Casado le pregunta, ¿y quirófanos hay? No, quirófanos no hay. ¿Sabes? Es un poco así todo. Y hay un momento en el que dice, y fíjate que estamos aquí al lado de Barajas, tenemos este pedazo de hospital aquí, oye, por si hay un accidente aéreo. O sea, no sé, en la política como la concebíamos hasta 2012, un líder político, un mandatario, un gobernador, no se le ocurre mentar al lado de Barajas un accidente aéreo, como diciendo, mira qué bien, si tenemos un accidente aéreo, tenemos aquí este pedazo de hospital. O sea, son declaraciones que invitan al meme, ¿no? Porque básicamente, como todo el mundo sabe, sobre todo los que sean como yo fans de Mayday, de Aircrash, del programa de National Geographic de accidentes aéreos,
Como todo el mundo sabe, la instalación adecuada para un accidente aéreo estadísticamente es un tanatorio, normalmente, no un centro hospitalario, ¿no? Por desgracia. Entonces, creo que es la manera de gobernar lo que la ha convertido en un icono y en el centro de los dardos de la izquierda, y eso a su vez, en el momento que los números, pues claro, cuando la ola ha pasado y los números le favorecen y como otras comunidades vienen más tarde en esa ola, pues no tienen los números que tiene Madrid, ella lo está aprovechando para convertirlo en una forma absolutamente heterodoxa de éxito, digamos. Y eso principalmente a quien amenaza a medio plazo es a Pablo Casado. Eso es lo que te iba a decir, que ha nacido una estrella, ¿no? Porque se ha convertido, claro, de repente se ha convertido en el anti-Sánchez, ¿no? En el gobierno, en el antigobierno central, en la encarnación de todo lo contrario. Y de hecho, ella misma es todo lo contrario de lo que es el ministro de Sanidad, ¿no? Ella siempre es excesiva, en cambio Salvadorilla es un señor que tiene una flema británica, que nunca se, rara vez se excita o se enfada o casi no hace inflexiones de voz al hablar. Sí. Un coñazo, vamos, un aburrido. Sí, pero No estoy diciendo que sea malo, pero que me refiero que en esta política del espectáculo, que hay muchas ocasiones, que al final tienes una persona como Ayuso, que cada declaración que da te saca tres citas que puedes usar en el periódico, y sin embargo no pasa, que es lo mismo que pasaba con Trump. Si es que yo recuerdo cuando, esta anécdota la cuento siempre porque me encanta, cuando estaba en 2016 en las primarias de New Hampshire, que yo estaba entonces estudiando, y nos enviaron allá arriba, y yo fui a la fiesta que montó Bernie Sanders en su momento, yo estaba cubriéndolo con la cámara, y recuerdo que estaban todos los periodistas internacionales en unas cuantas mesas con enchufes y tal, todos ahí escribiendo rapidito sus crónicas, porque acababa de ganar Bernie ahí en New Hampshire, y pues evidentemente tenía unas implicaciones tremendas para las primarias demócratas contra Clinton. Y en la pantalla, en las pantallas que habían distribuidas por aquella sala de prensa, estaba Trump hablando porque estaba dando su discurso de victoria. Y yo recuerdo a un periodista italiano que estaba con su crónica súper concentrado así y tal, no sé qué, y se puso a hablar Trump, se giró, no, a él no le venía, no le interesaba porque él tenía que escribir su crónica sobre Bernie Sanders. Lo miró así y se empezó a descojonar de risa. Y me giré a mi alrededor y estaba todo el mundo partiéndose de risa. Nos estamos dando cuenta en ese momento, cuando ganó Trump en New Hampshire, de decir, wow, ¿qué es lo que tenemos por delante? Porque este tío es muy entretenido de ver, le están tratando con una condescendencia que flipas, y entonces me parece que el fenómeno de Díaz Ayuso es muy parecido. Sí, además es que ahí el que los actores políticos tienen que tener cuidado porque invita a la condescendencia. ¿Y eso cómo lo tratas tú como periodista? Bueno, yo, gracias a Dios, no tengo que hacer crónicas de Ayuso. Madrid no la... Porque, no sé, a ver, mira, y mira que yo uso la condescendencia, porque prácticamente todo mi tratamiento con los troleos en Twitter es siempre la condescendencia. Yo insulto directamente. Te veo. Pero pues yo siempre juego con la condescendencia, que además es una forma que evita que te altere a ti el humor, o sea, que te contagies del humor del tweet, digamos, ¿no? Por eso no me importa polemizar y a mí no me afecta nada al humor. De hecho, cuando la lío con algún tema polémico, y siempre es muy grato descubrir que hay temas muy polémicos que no tienen que ver con la política ni el fútbol. Y bueno, yo he liado algunas, pues este verano una con los eucaliptos en el Cantábrico. Esa no la conozco. No, nada, acusé a los, como principio de tal, acusé a mis compatriotas cantábricos de practicar la xenofobia forestal, porque el eucalipto lleva 150 años en el Cantábrico, bueno, en fin, y con todos los problemas que genera el eucalipto, pues imagínate la que se... Están mencionando en el chat tus polémicas con la paella, que no vamos a discutir sobre paella, porque si no tendría que viajar a Madrid a asesinarte. Entonces eso vamos a dejarlo de lado, pero continúa con el... Pues mira, voy a darte una buena noticia. No lo quiero saber, Pedro, de verdad. Hoy he hecho una paella... Me quito los auriculares, no lo pienso escuchar.
No lo pienso escuchar. No quiero escucharlo. Continúa con el eucalipto. Bueno, pues armé otra un día que sugerí que Notre Dame no la restauraran después del incendio, sino que afianzaran la estructura y la dejaran con la huella del incendio. Y fue como un tuit que puse como a las 8 de la tarde, me iba a cenar con un colega y a la vuelta a las 11 y media o así, me encuentro con que hay un lío montado ahí, bueno, en fin, me llamaban de todo menos bonito. Entonces, ¿qué hice? Pues me abrí una botella de vino, encendí el portátil, me senté. Sí, la condescendencia para esas cosas para mí es muy tentadora. Yeah. Sobre todo por esto, porque me resulta divertido y me permite no tomarme en serio ni alterarme con las cosas que ocurren en Twitter, ¿no? Pero es que lo otro, lo de la política... yo, si lo recordará tu Anita, porque fue a raíz de una pregunta suya hace 2 años... cuando parecía que Vox iba a entrar en... Todavía no había entrado ni en Andalucía, pero parecía que iba a entrar en los parlamentos autonómicos y en el Parlamento Nacional. Ana, desde el Objetivo, entrevistó a un periodista francés y hablaron sobre cómo se trataba la ultraderecha periodísticamente. Si te los tomabas a broma, si los ignorabas o si los tratabas en serio para intentar desmontar sus argumentos. Y yo entonces hice un hilo de Twitter proponiendo que no era tan importante cómo tratas al personaje como cuál es la agenda de temas que pones sobre la mesa. Uh-huh. Y que si te empeñas en hablar de delincuencia, de inmigración, de convirtiendo problemas, que porque ahora acabamos de sufrir una oleada de inmigración en Canarias, pero no hay una oleada cada 2 meses. De hecho, los números que ha dado Canarias estos meses hacía, creo, 5 o 6 años. No dejar que ellos te impongan los temas de conversación o la agenda que dices tú de temática, ¿no? Porque entonces en esos temas es imbatible el discurso del populismo ultra, este trumpista, es imbatible. Porque son como... siempre son... soluciones de barra de bar, ¿no? Y es muy difícil manejarte en esa discusión. De todas maneras, creo que no hay fórmulas para esto. Vista la deriva de la política de las democracias occidentales, creo que no hemos encontrado la vacuna todavía para evitar una deriva. Ni aquí ni en ningún lado. Vamos, o sea, no tanto vacunas, sino que es que han dejado que al final sean esos partidos políticos los que están más echados a los extremos los que definan la agenda mediática. Y en Estados Unidos, en 2018 fue el ejemplo más evidente, que no se había aprendido en nada de 2016, cuando se habló de aquella caravana de migrantes que venía desde Centroamérica en las elecciones de medio mandato de 2018, que Trump estuvo hablando de pam, pam, pam. ¿Pasaron las elecciones? No se volvió a oír. ¿Como lo de lo como el hospital? Nada, absolutamente nada. Tremendo. No sé, pues lo de Díaz Ayuso a mí me resulta peculiar porque ves las entrevistas. A ver, en el esquema que tenemos todos aprendidos de dirección de comunicación política, después de un par de entrevistas desastrosas que se convirtieron en meme casi cada frase que tuvo en agosto, creo recordar, o la primera semana de septiembre, cualquier DIRCOM con 2 dedos de frente diría: no vuelves a ir a otra entrevista hasta que no te prepare muy bien todo el mensaje que tienes que dar. Y no, al revés. Sin embargo, ¿qué hizo? Aceleró. Empezó a ir, pues si podía ir 5 días a la semana a la tele, iba 5 días a la semana a la tele. ¿Pero tú crees que eso es estrategia de comunicación o crees que es...? Creo que hay una combinación de dos cosas. No, claro, creo que ella o es... O narcisismo, ella, ¿no? Ella, puede ser. Ella, creo que ella es así. O sea, que ella hay un punto de naturalidad o de verdad en estos comentarios. Pues hoy, además de lo de los aviones y de otro comentario que hizo hoy, porque uno de los lugares que estaban visitando era como un pabellón... No era un hospital con pasillos, áreas, sino un pabellón. Y entonces estuvo explicando que las puertas son un estorbo, en realidad, para atender enfermos, porque
¿Para qué quieres puertas? Para tener que abrirlas y cerrarlas. Es mucho mejor llegas antes si no hay puertas y tal. En fin, esto no es planificación de comunicación. Vamos, sospecho. Quiero pensar que es así, ¿no? No, pero al, que pasa, a ver, una cosa que ha pasado... Dime. No, dime. Que este tipo de cosas... Pues antes te costaba una carrera política, o por lo menos un buen disgusto, pero ahora no es así. No, pero yo sacaba la comparación antes con Trump porque me parece que él también ha hecho cosas muy parecidas, ¿no? Declaraciones que ha hecho, yo recuerdo la del desinfectante, ¿no? Que podemos hacer con el desinfectante que luego de alguna forma te lo inyectas y no sé qué. Él lo dice abiertamente porque puede llegar a creer que hay alguna forma de que el desinfectante lo diluyas y un laboratorio lo puedas inyectar luego de alguna forma para deshacerte del coronavirus, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que al final la figura de Trump se ha hecho algo tan grande, ha conseguido una legión de seguidores tan fiel que lo que va a pasar es que ese mensaje se va a reconvertir luego en redes sociales. Entonces va a tener una reinterpretación lo suficientemente buena por parte de sus seguidores como para que digan, no, en realidad no quería decir esto. No, en realidad lo ha dicho esto porque no sé qué. O no, era una broma. Van a tener justificación suficiente como para que su carrera política no se acabe y que si acaso lo catapulte a conseguir más cosas, a hacer nuevas entrevistas y que luego la polémica de turno la olvidemos a los 2 días porque ha dado otra entrevista polémica. Es el viejo aforismo de cómo... el caso de Trump es muy obvio, ¿no? Y se ve en los debates, se ha visto en los debates las 2 veces, ahora y en 2016. ¿Cómo discutir con alguien que no se atiene a ninguna regla? Aunque tú seas un campeón del mundo mundial de oratoria, y una de las cosas que, vamos, creo que a Hillary, conociendo su trayectoria desde muy chavala, desde muy cría, desde la universidad, ¿cómo le va a ganar Donald Trump en oratoria? Sin embargo, cuando uno no se va a atener a las reglas de la cortesía, de la corrección política, es muy difícil desenvolverte. Es como querer jugar al tenis con alguien que está dispuesto a disparar con un cañón de pelotas, ¿sabes? No hay una forma de esgrima que te permita salir con bien, o es muy complicado. Entonces, el periodismo está un poco en eso. Si el periodismo es algo que tiene que ser una interpretación inteligente de los acontecimientos, la negación de la inteligencia, ¿cómo la abordas? ¿Te conviertes en, lo conviertes en algo degradante? O sea, ¿la humillas? ¿Es tu deber y tu derecho hacerlo o no lo es? En fin, es muy complicado, es muy complicado. Y no estamos, y creo que con todo y las cosas de Ayuso, creo que no estamos de momento, no estamos en los términos en los que está la política americana, ¿eh? Que una de las cosas, yo sigo con cierta regularidad a Bill Maher, a John Oliver, y una de las cosas que se nota mucho en ellos es la desesperación. Sí, están completamente desesperados. Es el con qué armas se combate esto. No, si pero por esa misma razón, antes te estaba hablando yo de lo de. De lo de que los extremos al final lo que están buscando es una agenda temática, que es verdad que lo vimos por parte de la derecha contra con todo lo de los migrantes, pero lo hemos visto durante 3 años prácticamente con el Russiagate, ¿no? Y la idea de que la injerencia rusa, de que los rusos se habían coordinado con la campaña de Trump. O sea, tú veías MSNBC con Rachel Maddow, y Rachel Maddow te hacía un programa de una hora con anuncios, pero te hacía un programa entero diciendo, estos papeles demuestran que este colaborador de la campaña de Trump tenía una comunicación con no sé qué, no sé cuántos. Y esto era con el meme este de los hilos rojos y tal, de la pared de teorías de la conspiración. Lo mismo. Es decir, que La izquierda no se libra de todo esto. Entonces me parece que aquí a veces hay que tener en cuenta que son dos bandos en muchas ocasiones, que es que está por un lado la derecha que quiere establecer agenda temática para ganar en los ruedos que saben dónde pueden ganar, con un mensaje siempre súper conciso, que es un mensaje, por ejemplo, es que es algo de lo que quiero hablar este jueves en el vídeo que vamos a estrenar aquí en Neutral sobre la frontera de Texas, que los votantes hispanos que se han ido por Trump al final ha sido porque han visto que el mensaje súper específico de los republicanos en materia de decir, mira, los demócratas defienden el aborto, te quieren quitar el petróleo y el gas natural
y quieren desfinanciar la patrulla fronteriza en la frontera. Quieren desfinanciar la policía. Con esos tres mensajes súper básicos, ellos han conseguido ganar un montón de nuevos votantes. Sin embargo, los demócratas se han pasado tanto tiempo intentando explicar por qué esos mensajes son inciertos y tanto tiempo escandalizados por decir, ¿cómo puedes votar por los republicanos? ¿No? Tantos tiempos como centrados en esa desesperación, que han perdido a muchos votantes por el camino, porque no han encontrado la forma de dar un mensaje. Han estado siempre pendientes de decir, oye, ¿cómo puede ser que puedas votar a los malos sin centrarse en qué es lo que estamos intentando venderle a los votantes? También en todo este fenómeno, creo que y creo y seguramente a nivel mundial hay mucho de desacomplejamiento. Es decir, nosotros podemos vivir en civilización o en sociedad porque nos respetamos. Que es una fórmula de represión, digamos, de saber comportar de forma civilizada. Hay unos límites, unos críticos que no deben traspasarse. Cuando el que los traspasa no es un señor que sale borracho de un bar, sino un señor que se está presentando a las elecciones norteamericanas y le va bien, desacompleja mucho a la sociedad. Nosotros generalmente, uno de los fenómenos más obvios en el votante es que un votante se cree lo que se quiere creer. Es decir, esto de que los bulos engañan a la gente, no. La gente asume bulos, aun con la sospecha de que lo sean, porque castigan a aquel que no es el que me gusta a mí, Se llama, en inglés se llama confirmation bias, creo que se llama. Sí, el sesgo de El confirmación, sesgo ¿no? de Pues confirmación. el sesgo de confirmación en el caso de los bulos, creo, y de las fake news, creo que son muy, muy. Sé que esto no le va a gustar a Ana que lo digamos en su casa, pero creo que el fact-checking es un fenómeno que ha hecho muy patentes los límites de la verdad, ¿no? O sea, lo poco que importa. ¿Por qué? Pues no es porque la gente se deje ese porque la gente sea fácil de engañar, sino porque la gente se deja engañar por lo que ratifica lo que ya O piensa. sea, Entonces, entiendo ese punto de vista y yo, es verdad, por ejemplo, yo he sido crítico en el pasado con el fact-checking, pero por otro lado, yo sí que defiendo que tiene que existir. Creo que es una labor importante. O sea, creo que hombre, sí. por un La lado verdad te puedo entender que critiques cuál puede ser la percepción de los lectores, pero aún así yo creo que la existencia es una labor imprescindible del periodismo, vamos. Pero es que todo el periodismo debería ser fact-checking. Sí, no, sin duda, claro. Este es el problema. Lo que ocurre también es que, ¿cómo decir? No todos los géneros periodísticos son igual de sensibles a los hechos. Cuando tú escribes sobre sucesos, los hechos son importantísimos y la base fáctica es todo lo que tienes que construir. ¿Cómo ha ocurrido el accidente? ¿Qué puede haber pasado? Tienes que especular lo justo e intentar armar el relato de lo ocurrido con los hechos. Pero no todos los campos del periodismo se sujetan también a los hechos. Y la política es uno de los que se sujeta poco a los hechos. Porque la política generalmente es construcción de relato. La política se basa mucho más en lo que se dice que en lo que se hace. En lo accesorio que en lo Pero sustantivo. bueno, De también hecho, es cierto que la mayoría, quiero decir, la mayoría de los hechos que haces fact-check al final son los que se centran en los datos y los que se pueden confirmar fácilmente a través de esa verificación. Quiero decir, que entiendo Sí. perfectamente que es verdad que la construcción del relato es súper importante, que al final eso no lo puedes fact-chequear, sí que le puedes dar una interpretación en una crónica, pero a mí lo que me parece importante más es cuando ese discurso o esa construcción del discurso está intentando sustentarse en unos hechos, es importante que haya gente que actúe un poco de colador, de decir, oye, mira, esto puede ser que estén intentando contarlo así, pero esto que están contando en esta parte del discurso no es cierta. ¿De quién era la frase? Creo que era de Mark Twain, aquella de están las medias verdades, las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas, ¿no? Ah, vale. Sí, los datos son datos, pero los datos también tienen margen de interpretación. Pero en todo caso, el relato de la política se construye con palabras, no se construye con. O sea,
Te digo la verdad, hay poquísima política en las secciones de política de los medios en España. Hay muchísima declaración, pero de hecho llevamos 3 meses prácticamente, sí, casi 4, discutiendo sobre los presupuestos y prácticamente no hemos hablado nada de los presupuestos en ningún sitio. No hemos hablado nada de los presupuestos. Es más, sabemos desde julio que van a llegar unos fondos europeos que pueden transformar económicamente el país, y en vez de haber programas y programas y páginas de los periódicos discutiendo cómo transformar un modelo productivo, si qué tipo y dónde de clústeres empresariales puede haber en España, si es que los puede haber. ¿Cuáles son nuestras potencialidades en ese sentido para que esas inversiones vayan encaminadas a sitios donde a sitios o sectores donde realmente rindan? O si finalmente cerramos el debate en que tenemos que volver a donde estábamos, porque es un modelo de crecimiento que es muy vulnerable, pero también muy vigoroso, que es el del turismo. De todo esto, en los últimos 10 meses en España no se ha hablado prácticamente nada. Y en los últimos 3 meses de negociación presupuestaria, de los presupuestos en sí, no hemos hablado prácticamente nada. Pero sí de quién los van a aprobar y quién no, ¿no? Por eso te digo que la política es un material viscoso para hacer periodismo, porque no es exactamente, no es muy sensible al hecho, ¿no? No sé, es complicado esto, es complicado. Y claro, todo esto le añades que te aparezca un Trump, Te lo desmonta todo. que no se ajusta a los códigos de cómo se supone que hay que hacer la política o de las cortesías. Ojo, se ha cortado. Pedro. Pe. Ahora, ahora, ahora sí, ahora sí. Ah, qué susto. Cuenta, cuenta, No, perdona, yo termina. creía. No, nada, esto, que a esto le sumas que te aparezca un Trump en un momento dado, al hecho de que la política ya sea un... Se ha vuelto a quedar. Se sigue cortando. Mira, no quiere que hables Skype. Ahora sí. ¿Me escuchas? Sí, Vale, yo sí. te escucho, yo no te he perdido en ningún momento. Ah, pues sí, te perdíamos aquí nosotros, sí. Pero termina, termina. No, nada de esto, que lo único que falta a un terreno tan resbaladizo como es el periodismo político, que llegue alguien que rompe todas las normas, de todas las convenciones, de cómo se supone que se hacen estas cosas y cuáles los límites, cuál es el campo de juego, cuáles son las reglas, y te las hace saltar por los aires. Y claro, para el periodismo político es difícil y desconcertante, porque no está escrito en ningún lado cómo salir del atolladero, ¿no? Y cómo abordar esto. Son esas cosas que tienen que ver con nuestro trabajo, que también lo vivíamos cuando hacíamos periodismo cultural, que siempre estás en la duda entre estoy informando o le estoy haciendo promoción gratis a alguien que tiene muchísimo dinero. Entonces, tienes que jugar con eso con cierta delicadeza, porque es un juego difuso. Lo que te decía antes, ¿no? De en qué medida tienes derecho a ser honesto y maltratar a un político que creas que merece maltrato, maltratar periodísticamente, digo, Sí, ¿eh? ya. ¿En qué medida es legítimo que lo hagas? ¿Y en qué medida sería deshonesto no hacerlo? Que es Por una poner valoración el... que a veces la gente no se da cuenta que es muy difícil de hacer. Sí. Que siempre parece que hay la percepción de que nos movemos por intereses mayores, de que nos están manejando con las. Como somos la marioneta, ¿no? Y en realidad, o sea, estamos intentando tomar decisiones muy honestas que a veces son muy difíciles de tomar. Bueno, porque también esto forma parte de la conspiranoia general. Bueno, La sí, que a peña. la gente le encanta, sí. Yo esto La lo llevo gente viendo lee. desde el colegio mayor, que la gente es muy, muy dada a dejarse llevar por los llamados rabbit holes que llaman en Estados Unidos, los agujeros de conejo de YouTube y perderse ahí en la grandiosidad de los vídeos de YouTube de las conspiraciones. Yo creo que una de las cosas que además creo que dije en tu clase cuando fui, en clase de Arturo, Ah, sí. era que
era que esto de que tenemos encima siempre una empresa que todo el rato te dice lo que puedes o no puedes decir o hacer o en realidad esto pasa más bien poco. Yo, de hecho, Jamás, yo jamás lo he visto salvo yo. cuando trabajé en secciones de economía donde todo esto, eso sí que es un material delicado, eso y no la política. En la política hay muchísimo margen para estés en el medio que estés para hacer bastante, y si la gente no hace más es porque también hay gente que tiene prisa por llegar al staff de al digamos al Sí, al departamento de equipo comunicación de un partido directivo político o algo que sea, sí. pero bueno, hay mucha mitología con eso de lo que un medio puede o no puede hacer. Otra cosa es lo que, o sea, hay mucho margen de decisión personal. Otra cosa es lo que un periodista decide hacer o no, pero hay mucha mitología en torno a la censura, a los poderes oscuros, e incluso en cuanto al margen que tiene un político para apretarte las clavijas Ah, sí, totalmente. porque le has hecho una Le faena, has una hecho pupa crónica en Twitter o algo injusta así, ¿no? o tal. Lo que pasa es que creo que a los periodistas nos gusta mucho esta cosa de jugar al David y Goliat y somos las víctimas y entonces A mí me nosotros encanta enseguida. que la gente piense que Soros me pasa un cheque todos los meses, la verdad, me parece maravilloso. O sea, Y te encantaría más si te lo pasara. me encantaría mucho más si me lo pasara, efectivamente. Pero la última pregunta que te voy a hacer, porque ya estamos llegando a las 2 horas de stream y se está haciendo tarde en España, pero yo sé que La Vanguardia igual no te permite responder esta pregunta, pero te la voy a hacer de todas maneras, ¿vale? Porque me parece importante para cerrar esta conversación. ¿Has escuchado el nuevo disco de Bad Bunny y qué te parece? Me has hecho tú escucharlo. ¿Y qué tal? Porque Miguel Maldonado nos estuvo en No te metas en política, estuvo un año dándonos la paliza con Bad Bunny El conejito. y no consiguió que me arrimara a él. Pero bueno, hay un single que me parece que está bien. Y yo creo que esto es mucho decir ya, en mi caso, ¿Cuál de porque ellos? ¿Cuál de ellos? ¿El de Rosalía o el...? No, yo sé cuál te gusta a ti. no. A ti te gusta Maldita Pobreza. No. ¿No? ¿Cuál? No. Espera que lo miro. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué canción le ha gustado a Pedro de Bad Bunny? No me la reproduzcas, ¿eh? Que me chapan el canal. No te la reproduzco. Espera un momento. Déjame que la busque. ¡Qué expectación, chavales! Ojo, ¿eh? Ojo. Si es Dákiti, lo entiendo perfectamente. Da Kitty. Es Dákiti. Esa era. Espectacular. Espectacular. Es, a ver, la gran lástima de Dákiti es que ahora mismo no podemos estar en la discoteca bailándola y perreándola como si no hubiera un mañana con mis 7 cubatas de Brugal Cola. Pero bueno, no, Ron, no puedo hacerles publicidad todavía, que no me han llegado las botellas que me tienen que enviar. Pero nada, me parece o sea, una nota muy alta en la que dejar esta conversación, Pedro. Así que te agradezco muchísimo que te hayas pasado por el stream de Neutral. Eres el primer invitado de no sé cuántos vamos a invitar más en el futuro, pero veremos, depende de la respuesta de la gente. ¿Te parece Pues un correcto? placer. Encantado. Quiero que sepas que en el chat se lo han pasado muy bien, que han dicho que ha sido todo muy Es interesante. que me da un poco de rabia porque, claro, yo los tweets te los he seguido siempre atento a la columna de las ranitas No he visto muchas ranitas, espero que te dedican ahora unas cuantas, ¿eh? A pero ver. no las has pedido, te las ponen cuando las pides. Ya, Es sí, así. es verdad, es cierto, es cierto, es cierto. Pues nada, te La despido. próxima. Tiene que ser cara a cara, ¿eh? Me la tienes prometida, ya sabes, a mí y a quién. Voy a Madrid dentro de poco, ya te aviso de la fecha. Ya te aviso de la fecha. Venga. Pues nada, te voy Perfecto. a colgar y me despido de las ranitas también. Hasta luego, Pedro. Cuídate mucho. Igualmente, Chao. adiós. Bueno, pues ya estaría, ¿no? Ha sido largo y tendido la conversación. Espero que os la hayáis pasado muy bien. Pero he visto que habéis aguantado un montón de gente todo el stream, lo cual me parece maravilloso. Y a ver, está. Ahí. Pues nada, chiquis, si os ha gustado, hacédnoslo saber.
Pero yo creo que por lo que decís en el chat, os lo habéis pasado muy bien, ha sido una conversación muy amena. Yo también con Pedro, pues lo conozco desde hace muchos años y sabía por dónde tirarle. Yo sabía que de Star Wars nos iba a dar una conversación muy interesante. Así que nada, si queréis seguir viendo los streams, pues apuntaos al canal, podéis seguir a Neutral. Y luego también en mi canal, twitch.tv/ranarnísimo, también hago streams lunes, miércoles y viernes. En Neutral son martes y jueves a las 10:30 de la noche. Así que el próximo jueves a las 10:30 me vais a ver aquí para responder preguntas y hablar un poco sobre el making of del vídeo de Solo en América sobre la frontera de Texas y por qué el voto hispano se ha ido tanto hacia Trump este año, que es un vídeo que estrenaremos también el jueves por la mañana. Así que con eso me despido. Buenas noches a todos, un besito y que vaya muy bien. A dormir todos los españoles, los latinos, latinoamericanos, podéis quedaros por aquí un rato más. Nos vemos en Twitter. Au revoir. Bye. Adieu.